Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No son las islas de Cabo Verde, no es Washington, no es Manzanillo, no es Guantánamo, no es la Colina del Agua, tampoco es Santiago de Cuba, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar precisamente de la Guerra de Cuba. Sí, sí, la de 1898. Y no vamos a mantener estrictamente a la Guerra de Cuba. Filipinas ya verán la luz en otro momento, pero bueno, aquí vamos a quedarnos en esta Guerra de Cuba. Y para hablar de ello, de este tema que es apasionante, la verdad, yo me he ido metiendo poco a poco y bueno, pues me reconcilio un poco con el siglo XIX a pesar de todo, pero bueno, es muy interesante. Pues contamos con entre nosotros pues con Javier Gómez Valero. Y diréis, ¿quién es Javier Gómez Valero? Pues es coeditor de Despertaferro y también es cofundador de Despertaferro. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues nada, bienvenido aquí con nosotros. Ya sabes que estás entre amigos, así que ya verás que esto va avanzando solo. Y a la mínima te vas a picar aquí con el que te acompaña. Y ya verás que no hay ningún problema y te lo vas a pasar bien. Espero que no lo piquemos mucho. Bueno, vosotros lo resolvéis, ¿eh? Bueno, Javier también es cofundador de 1898 Miniaturas. ¿Qué es esto, Javier? Pues, bueno, yo antes de dedicarme a la historia militar, bueno, yo soy historiador de carrera, pero mi vida profesional ha dado bastantes bandazos. Ahora, bueno, como bien has dicho, hace ya prácticamente 7 años fundamos Despertaferro Ediciones, otros dos socios, Alberto Pérez, Carlos de la Rocha y yo. Pero bueno, al margen de eso, yo siempre me he dedicado, ha sido una de mis pasiones, uno de mis vicios inconfesables, me he dedicado profesionalmente al wargame, ¿no? Ha sido una de mis aficiones y he hecho de ello mi profesión durante bastantes años. Como decía, antes de fundar Despertaferro, mi profesión fundamental, o la que me dedicaba profesionalmente, era sobre todo a pintar los soldaditos de plomo de toda la vida, esas miniaturas militares que bueno, nos gustan tanto a algunos. Y bueno, a eso me dediqué profesionalmente durante bastante tiempo. Y también durante un par de años estuve dirigiendo una revista, que fue mi primera experiencia en el mundo editorial, de la cual, bueno, extraje enseñanzas sumamente valiosas a la hora de empezar Despertaferro, una revista de Wargames que se llamaba precisamente Wargames o la Estrategia. O sea que es un mundo del que estoy muy, muy próximo. Y recientemente, también de la mano de mi hermano Rafael Gómez, que regenta una tienda de este hobby en Madrid, de Atlántica Juegos, decidimos montar una marca de miniaturas. Y precisamente en la Guerra de Cuba o en 1898 en general, Cuba, Filipinas, etcétera, nos llamaba mucho la atención porque no hay ninguna marca en el mercado que hiciera, o apenas hay, miniaturas de este periodo. El mercado está dominado, donde se centra la afición fundamentalmente, es en el mundo anglosajón, en Reino Unido y en Estados Unidos. Normalmente, ya sabéis, los anglosajones hacen bastante poco caso a aquello que no tiene que ver directamente con su historia. Y bueno, pues nos apetecía hacer algo que tuviera que ver con estos periodos desconocidos de la historia de España, como sin duda es el de 1898. Y empezamos hace muy poco, en diciembre de este año, con unas primeras gamas de miniaturas en 28 milímetros, muy, muy pensadas para los juegos de estrategia, para los wargames. Además, ahora están muy en boga los wargames de escaramuzas, que les llaman, para jugar con pequeñas unidades en entornos con mucha escenografía, es decir, que te permitan jugar emboscadas o asaltos a pueblos y demás, acciones de petite guerre, de pequeña escala. Y para ello yo creo que este periodo es ideal, sin duda. Luego veremos un poco la idiosincrasia de la guerra en este 1898, 1895/98,
y vamos, ajusta a la perfección para estos juegos de estos wargames de escaramuzas o pequeñas batallas. Y como decía, empezamos en diciembre una primera gama de miniaturas, sacando españoles que valían tanto para Cuba como para Filipinas. Luego hicimos una serie de españoles específicos para Filipinas. Luego, si tenemos ocasión, hablaremos de los uniformes españoles y de las diferencias que podía haber entre ambos contextos. Mínimas diferencias, hay que decirlo. Y ahora, recientemente, bueno, esta misma semana, hemos sacado la primera gama de filipinos y en breve sacaremos también tropas norteamericanas para ir completando todas nuestras gamas. Bueno, eso a lo mejor llama la atención a los, precisamente a los estadounidenses, a los aficionados estadounidenses, o sea que por ahí a lo mejor tenéis mercado, ¿eh? Curiosamente, buena parte de los clientes que tenemos a través de nuestra página web, porque también vendemos en tiendas en España, lógicamente, pero los clientes que nos compran directamente, la mayoría son de fuera, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, por supuesto, de Australia, bueno, de sitios un poco... Dices, ¿qué narices hacen comprándome figuras de españoles de la guerra de Cuba en Australia? Pues no uno, sino dos. Son cosas que son bastante, bastante curiosas, ¿no? Uh-huh. Y si me permites, para cualquier interesado, como decía, bueno, la marca, bien lo has dicho tú, se llama 1898 Miniaturas y la web es igual, www.1898miniaturas.com. Bueno, pues ahí queda. De todas formas, yo creo que lo pondremos en la información del podcast, seguro que lo vamos a poner para el que esté interesado, que sabemos, vamos, entre nuestros componentes hay gente muy aficionada, y el que más, el que menos, pues algún wargame ha tocado, más comercial o menos comercial, o sea que sabemos que estas cosas molan, ¿eh? Además, al margen de esto, si me permites, en la web tenemos muchos recursos, estamos colgando muchos recursos más allá de lo que es una mera tienda online que venda miniaturas, y hemos desarrollado una serie de artículos que seguro que a cualquier aficionado a la historia le pueden interesar, desde artículos de uniformes españoles del periodo, uh-huh, con unas ilustraciones y unas infografías que se puede clicar y tener unos textos que te van contando sobre el célebre rayadillo español, el armamento y demás, hasta artículos de historia, artículos de wargames, por supuesto, artículos de cómo pintar miniaturas de esta época. Pero bueno, la idea es que también hay artículos de historia, y de hecho acabamos de publicar uno sumamente interesante del ejército español en Filipinas a cargo de Fernando Puel, del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, miembro del Consejo Asesor de Despertaferro y colaborador precisamente en este último número que hemos publicado de la Guerra de Cuba. Quiero decir, una persona que, bueno, su reputación le precede. Quiero decir que es una página web que puede resultar interesante no solo al wargamer o al miniaturista, sino también a cualquier aficionado a la historia militar, porque puede encontrar allí artículos que seguro que son de su interés. Uh-huh. Pues oye, animamos a que se metan en la página web. Repítela de nuevo. Es www.1898miniaturas.com. Muy fácil, 1898miniaturas.com. Bueno, es que imagínate que lo tuviéramos que escribir con letra, o sea, mucho mejor con número. Bueno, ¿y quién nos acompaña? Estamos hablando de Despertaferro, pues tiene que estar Javier Beramendi. ¿Qué tal, Javier Beramendi? ¿Tu tocayo? Lo vamos a liar. Buenas noches, Goyo. Bueno, aquí no sé si hacer la revolución, asaltar la Loma de San Juan o quedarme defendiéndolas. Voy a ver si resolvemos esta tripolaridad a lo largo del programa. Bueno, pues ya sabéis que a Javier Beramendi lo podéis encontrar en Twitter, @tamtamberamendi. Y en el GEM.es, Grupo de Estudios de Historia Militar. Y, por supuesto, ya sabéis que es director de Despertaferro Contemporánea. En el capítulo de hoy, pues tiene, vamos, aprovechando que Despertaferro Historia Contemporánea, en su número 21, pues hablaba precisamente de Cuba 1898, pues bueno, pues vamos a tratar el tema, vamos a aprovecharlo, que lo tenemos fresco y vamos, estoy seguro que es de vuestro interés. Más adelante conectaremos con Agustín Ramón Rodríguez González, que ya participó en el podcast de Tony Barceló y que, bueno, es una verdadera eminencia de este
en este campo, precisamente, y en tema de historia, historia naval. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en la revista, Javi? Pues vamos a ver, hemos intentado hacer un recorrido más o menos por toda la guerra de Cuba, lo que nunca es fácil. Bueno, Javier Gómez sabe muy bien los debates que tenemos para ver de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar. Agrios debates. Agrios. Entonces, bueno, pues dedicamos artículos a ambos ejércitos, tanto al español como al norteamericano. Hemos estado un poquillo, a lo mejor también, bueno, hemos repartido el peso entre los dos, porque, bueno, pues no va las publicaciones tanto de un país como de otro, y parece que, como decía antes Javier, con respecto a las miniaturas, pues se centran cada uno mucho en lo suyo, ¿no? Y ambos son interesantes. Tenemos, por supuesto, nuestro artículo dedicado al combate naval de Santiago. Tenemos también pues dos artículos más de campaña, en el cual, bueno, pues explicamos toda la campaña terrestre y destacamos los combates por el Caney, por su interés, y bueno, pues también pues porque forman parte del heroísmo, ¿no?, de esta campaña por parte española. Y luego pues nos desviamos un poquito por la prensa, hacemos una pequeña semblanza del almirante Cervera también, que bueno, pues además con el título de Héroes que no triunfaron, pues es interesante ver un poco qué fue de él. Y finalmente dedicamos también un artículo a lo que es el ejército Mambí, es decir, a las propias tropas revolucionarias cubanas, que bueno, pues allí estaban y no se llegaron al margen de la acción. Bueno, es una revista que nos ha salido, la verdad, que nutrida de artículos, porque tenemos 9 sobre el tema propiamente de Cuba, y hemos conseguido repartir pues entre autores norteamericanos, autores españoles, incluso tenemos un autor cubano también, que nos habla de la situación de la isla pues antes de la guerra, con lo cual hemos podido repartir bastante bien el juego. Uh-huh. Y todo hay que decirlo, si me lo permitís, con una portada realmente espectacular, Javier. Te lo iba a decir, es impresionante, ¿eh? Pero impresionante. Un magnífico éxito de Pablo Teiral, que es el que nos lo ha dibujado, y la verdad es que sí. Queremos póster de la portada. No, es que es impresionante. Porque el que está representado ahí es el general Vara del Rey, ¿no? Sí, es el momento en que Vara del Rey es herido en defendiendo el Caney. Y bueno, heridas de las que durante la evacuación morirá, pero no hagamos spoilers de nuestro propio programa. Bueno. Pero bueno, hay que decir que la portada está, evidentemente es Vara del Rey en el Caney, como bien ha dicho Javier, pero está directamente inspirada, en una estatua que de este general hay en Ibiza. Hay dos estatuas de Vara del Rey, una en su Ibiza natal y otra en Madrid, muy cerquita de Atocha. Las dos composiciones son escultóricas, son fantásticas. Y en concreto la Ibiza captura todo el dramatismo del momento en que es herido y un suboficial... bueno, en este caso es un suboficial, en el caso de la estatua de Ibiza creo que es un oficial, le está sujetando porque fue herido en ambas piernas a la vez. Y la verdad que queríamos capturar el dramatismo de ese instante haciendo un poco, copiando un poco esa estatua de Ibiza, que bueno, podéis buscarla en Google y veréis que tiene un dinamismo y un dramatismo espectaculares. Bueno, de hecho lo estaba haciendo. O sea que... Sí, sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Me recuerda un poquito a la pintura esta de Churruca, de la muerte de Churruca, ¿no? Ahí que le tienen que sujetar los demás y tal. Sí, un poco así. Bueno, hay una que es espectacular, la Ibiza. La Ibiza es demasiado, ¿eh? Es impresionante. Sí, 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 sí. Es muy parecida a la de la portada, sí. Sí, me gusta más que la de Madrid. Sí, 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 sí. Bueno, pues ¿qué queda? Pues decir que el que les habla es Goyix, @Goyix_Salduero, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram, y estamos también en YouTube. Ahí podéis encontrarnos todos los capítulos. Cualquier cosa que necesitéis lo podéis encontrar en nuestra web histocast.com, y nuestro email, nuestro correo electrónico es info@histocast.com. En la propia web podéis dejar audios para mandarnos cualquier mensaje, en fin, tirón de orejas, lo que os apetezca. Y bueno, pues si queréis haceros con las camisetas, ya ha llegado la primavera y queremos estar más fresquitos, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Histocast, que los podéis encontrar en dubbelly.com. A veces nos venís preguntando ¿dónde se consiguen las camisetas de Histocast? No las veo en la web. Es
que son en duckbelly.com, que ellos son los que se encargan de, pues eso, de facilitaros las camisetas. Y bueno, ya que estamos y que vamos a hablar de Cuba, pues vamos a mandar un saludo a los cubanos que nos escuchen. Porque sabemos que hay muchos cubanos que están en Cuba y hay muchos cubanos que están fuera de Cuba. Y a los españoles, bueno, pues que nos escuchen desde allí si es que tienen que trabajar o, en fin. Sentíos saludados para este programa. Y bueno, deciros que si queréis escuchar este y otros programas, pues tenéis a vuestra disposición la app de Histocast para Android. Si no tenéis Android, pues siempre podéis recurrir, por ejemplo, si tenéis iOS o ese ecosistema, ¿no? Pues siempre tenéis las aplicaciones de iTunes y tenéis iVoox también para iOS y Mac y tal. Y si no, bueno, si tenéis Windows Phone, pues también podéis recurrir a iVoox. Antes de que empecemos, además recordaros que, bueno, llevamos ya unos cuantos programas diciéndolo, pero no está mal que lo recordemos de nuevo, que bueno, pues entre el 12 y el 14 de julio, que viene a ser del miércoles al viernes, en la Universidad de Granada, pues se celebran las jornadas sobre política y seguridad internacional, que este año van a tratar sobre estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Bueno, y creo que es el mismo viernes por la mañana, 14 de julio. Mira, 14 de julio, macho. Javier. Hay reminiscencias extrañas. Sí. Pues nada, precisamente tú y Hugo vais a participar como ponentes allí. Atronaremos al auditorio. Sí. Pues nada, deciros que son unas jornadas que organiza el grupo GESI y bueno, pues que va a ir sobre esa temática. Así que el que tenga la opción, pues que se anime a acudir, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, chicos. ¿Os parece? Vamos a por Cuba ya. Venga, a por ellos. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo es la situación geopolítica. Yo creo que esto hay que embarcarlo también en una España del siglo XIX que va dando bastantes tumbos. Estamos hablando de una España que, por ejemplo, Cuba le suponía el doble de, como si lo llamáramos, del PIB que lo que generaba la propia península. O sea, es una parte muy importante de la economía española. Estamos hablando de que existía esclavitud en Cuba. ¿Qué más podemos comentar? Que bueno, que por supuesto a España, ¿qué le quedaba? Le quedaba Cuba, le quedaba Puerto Rico, le quedaban las Filipinas, le quedaba Guam y le quedaban las Carolinas, si no me equivoco. Le quedaban realmente muy pocas cosas después de la emancipación de todas las, me resisto a llamarle colonias, ¿no? Pero bueno, si quería llamarlo colonias, pues provincias de ultramar, por llamarlo de otra manera. Y esto es lo que se conserva, ¿no? Javi. Esto, hubo una agria polémica también en nuestro Facebook cuando adelantamos el número de la guerra de Cuba, porque hablamos de colonias y mucha gente nos corregía diciendo que España no tenía colonias, sino que tenía provincias o territorios de ultramar. Y ciertamente tienen razón, porque oficialmente es como se llaman, pero claro, no es lo mismo Guadalajara que Cuba, lógicamente. Tú mismo has dicho, en Cuba había esclavitud, y no solo había esclavitud, sino que eran territorios que tenían unas legislaciones especiales, que tenían un estatus especial. Eran capitanes general, o sea, un capitán general el que estaba al frente de esas provincias, es decir, un gobierno militar. Su representación en Cortes siempre estuvo muy, muy condicionada. De hecho, durante mucho tiempo no tuvieron representación en Cortes. Y cuando por fin España tomó medidas al respecto para igualar esos territorios a las provincias españolas, ya era demasiado tarde. Ya la ola revolucionaria ya estaba demasiado avanzada como para
como para aceptar estas confesiones que se habían quedado ya bastante cortas. Entonces, bueno, si sirve para matizar, evidentemente, oficialmente no se les podría llamar colonias, habría que hablar de territorios ultramar o provincias de ultramar, pero en la práctica, además es que se ajusta perfectamente a la definición de colonia que da la RAE, entonces tampoco deberíamos andarnos con demasiados remilgos a ese respecto. Pues sí, de todas formas, fijaos en Cuba, más o menos de 1850, bueno, yo creo que ya antes habría cosas, pero de 1850 ya andan con el tema de, ya hay gente que va buscando la independencia, vamos, de esa fecha empiezan a crear la bandera y se cose la bandera cubana, en fin, y vamos, yo de visitar Nueva Orleans vi uno de los sitios donde se hizo el mismo día que en Nueva York se hizo la bandera cubana por primera vez. O sea que es curioso, ¿no? Que estaba todo movido. ¿Veramendi? Según la pequeña historia, inspirado en la bandera de Texas. Bueno, eso lo desconocía, no sabía. Yo también. Precisamente, pues por ahí haciendo lecturas, parece que la bandera de Texas fue la influencia que utilizaron los revolucionarios cubanos para buscar también una independencia. Para promover su independencia. Bueno, fijaos, esa es la situación que tiene Cuba. Y todo esto, claro, estamos hablando de una época en la cual en España pues se está moviendo con una alternancia. Tampoco es que yo sea un especialista de esto, pero hay una alternancia que le llaman el pacto de la alternancia, ¿no? Que se van amañando las elecciones para que gobierne una vez un partido y luego otro partido, el de Cánovas y el de Sagasta, que es el liberal. Y bueno, de esa manera pues tienen controlado el tema y a todo esto pues esta queda de regente María Cristina, si no me equivoco, con lo cual bueno, está porque lo que pasa es que tienen un rey pero muy chiquitín. De hecho creo que dicen, bueno, esto es todo lo que tenemos de rey, pero bueno, menos en nada, llegan a decir cuando nace. Pero bueno, así están las cosas. En España, pues intentándose desarrollar como pueden después de toda la independencia de los de las naciones hispanoamericanas. Javier, ¿querías comentar? Sí, hay que decir que la situación en España es especialmente trágica, fundamentalmente por las guerras carlistas. Después sí, de la guerra de independencia, que se puede plantear en muchos casos como una guerra civil, una auténtica guerra civil, porque bueno, es un enfrentamiento entre dos bandos de españoles al margen de los franceses. La historia de España en el siglo XIX está condicionada fundamentalmente por tres guerras civiles muy cruentas, sumamente cruentas, como son las tres guerras carlistas. Y la tercera, bueno, en buena medida coincide con este auge de los movimientos independentistas revolucionarios, tanto en Cuba como en Filipinas, que ante la debilidad de España en este momento, en una cuantísima guerra civil, pues aprovecha la coyuntura para dar un paso más. Pues fijaos el panorama que estamos teniendo. Y si por eso, si tienen tres guerras civiles en la península, en Cuba no van a ser menos. Porque claro, a todo este independentismo que está saliendo y tal, se une pues que hay una guerra que le llaman la Guerra de los 10 Años. Y bueno, después se viene una revuelta, que después hablaremos de ella, y luego se viene esta de aquí, lo que le llaman la Guerra de Cuba. Es decir, que en poco menos de 20 años va a haber tres guerras allí en la propia isla. ¿Veramendi? Sí, por concretar un poquillo, ¿no? La Guerra de los 10 Años, del 68 al 78, la que llaman la Guerra Chiquita, del 79-80, y ya en 1885 es cuando empieza lo que es la Guerra de la Independencia, que es la que derivará en la Guerra Hispano-Norteamericana y en el final, digamos, del periodo español en Cuba. O sea, que fijaos cómo está el tema. No está, vamos, no está nada bien. Evidentemente había cosas que había que hacer, que al menos la mano dura parece que no funcionaba. Y bueno, cuando se intentó reconocer derechos, como dijo Javier, era demasiado tarde.
Bueno, pues fijaos cómo está la situación en Cuba con las últimas colonias que nos quedan. Y bueno, si queréis vamos a ir directamente a cuáles son las causas, ¿os parece? Perfecto. Bueno, si queréis, lo que podemos además, antes de la... Claro, aquí hemos mencionado cómo está el tema interior, pero cómo están las cosas afuera, ¿no? Estamos en un momento en el cual, pues, Estados Unidos pues está creciendo, intentando expandirse colonialmente, ¿no? Y ha puesto también los ojos en la propia Cuba. ¿Qué más cosas? Pues Inglaterra está en plena preponderancia, por supuesto. Y bueno, busca mantener el equilibrio de poder en Europa. Y que nadie se le... Básicamente que nadie se le desmande e interrumpa comercio, por ejemplo. Y así están las cosas. Y Francia, bueno, pues siendo controlado un poquito por Inglaterra. Y cuando nos plantemos en 1898, vamos a ver que estamos en el meollo de un montón de cosas. Vamos a ver, enseguida van a estar la revuelta de los boxers, van a estar la ruso-japonesa al lado, en fin, hay un montón de cosas, ¿eh? O sea que no sé, quiero decir que hemos mirado el plano interior, pero luego por fuera, vamos, estamos a las puertas de un montón de cambios, ¿eh? Veramente, ¿querías comentar algo? Sí, yo un poco, bueno, pues darle una vueltecilla, sobre todo a la parte estadounidense de toda esta historia, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos ya desde principios del siglo XIX empiezan a surgir una serie de teorías expansionistas. Si os acordáis, hablamos de ellas en el programa que hicimos de la guerra de México. Y bueno, pues precisamente en 1846-1848 se produce esta guerra entre Estados Unidos y México. Estados Unidos también emprende, pues esta, digamos, movimiento hacia el Pacífico. En el 52, pues el Comodoro Perry se presenta en Japón, también están en proceso de colonización en Hawái, y bueno, pues el Caribe no deja de ser una especie de puerta trasera donde además los estadounidenses tienen una serie de intereses económicos importantes, ¿no? En este sentido, pues parece que pues, en ese momento todos los problemas que había en Cuba pues entorpecían el comercio con la isla, sobre todo la caña de azúcar, que los Estados Unidos son uno de los grandes compradores. Se hablaba incluso de que, bueno, pues muchos millones de dólares en propiedad norteamericana pues podían estar en peligro, y además era un factor de desestabilización en el Caribe. Pensemos en revoluciones como la de Haití, que era algo que los estadounidenses pues querían evitar a toda costa. Entre medias de todo este proceso, además, tienen ellos su propia guerra civil entre 1861 y 1865, que bueno, pues hace que se encierren un poco durante un tiempo, pero como veremos, pues ya con esta guerra de Cuba, pues vuelven a reiniciar su proceso de expansión internacional. Sobre bueno, todo, si me permites, con unas fuerzas armadas que nada tienen que ver con las fuerzas armadas post-guerra de secesión, que nada tienen que ver con el espíritu del ejército norteamericano anterior, muy inspirado en estos ejércitos ciudadanos que ponían en cuestión los ejércitos permanentes, que tradicionalmente siempre habían sido muy reducidos en Estados Unidos, mientras que bueno, el ejército norteamericano que sale en la guerra de Cuba, como digo, poco tiene que ver en cuanto a preparación, en cuanto a armamento, en cuanto a profesionalización, en cuanto a número, etcétera, de lo que había sido el ejército norteamericano anterior. Eso es un poco, por buscar un paralelismo lógico, o que nos pueda sonar, es un poco como el ejército español post fin de la Reconquista. Un ejército que después de tantos años de guerra de Granada ha crecido mucho, se ha profesionalizado mucho, es una sociedad es sumamente militarizada y que busca un expansionismo o busca, digamos que es que una olla a presión a la cual hay que dar salida, ¿no? Sí, en el caso norteamericano es algo parecido. Tiene unas fuerzas armadas preparadas, muy preparadas para cualquier eventualidad y bueno, pues es la herramienta perfecta para acometer la nueva política internacional que quieren llevar a cabo McKinley en este caso. Bueno, vamos a ver las causas, ahora sí nos vamos a meter, y aquí, bueno,
he puesto aquí yo en el guión en plan de vamos a ver el frente interior, ¿no? Y si queréis podemos empezar por un poco por la por el independentismo cubano. Tenemos aquí una persona que, bueno, pues lo va a personificar, José Martí. Veramendi, ¿qué podemos hablar de José Martí? Pues Martí es uno de los grandes referentes del independentismo cubano. José Martí nace en 1853, es muy joven, cuando la guerra de los 10 años, pero parece que ya empieza, bueno, pues a interesarse por el independentismo en esa época. De hecho, con 17 años es condenado a 6 años de cárcel. Según parece, pues que pilla en una carta que había firmado en la cual pues llama apóstata a un compañero de clase que se había, digamos, alistado para luchar contra los guerrilleros cubanos, ¿no? Es enviado a la isla de los Pinos, por su mala salud, pues digamos que se le da cierto indulto, es deportado a España, y allí es donde aprovecha pues para estudiar y para escribir. Es un personaje interesante tanto por su actividad revolucionaria como por sus obras, ¿no? Tanto en poesía como en prosa. Va a volver a Cuba cuando, digamos, un poco se le perdona. Lo que pasa es que solo permanece en la isla un año, ¿no? Desde el momento en que llega, pues empieza a ser otra vez muy activo en temas revolucionarios. Es deportado de nuevo a España. Lo que pasa es que en esta ocasión él se para en Nueva York y es allí donde decide quedarse, pues para seguir trabajando por la independencia. Estará allí, bueno, pues es firmante de textos tan importantes como el Manifiesto de Montecristi, ¿no? Donde, bueno, pues explica realmente qué quieren hacer, qué quieren conseguir con esa independencia, y bueno, pues llega a comentar, digamos, el hecho de que, bueno, pues que con los mismos españoles que viven en la isla, obviamente no las clases dirigentes, pero sí la gente común, pues que se puede llegar a algún tipo de acuerdo, se puede convivir y pueden ser todos independientes en Cuba, ¿no? Parece que intenta borrar un poco las fronteras en ese sentido. Es curioso porque en memorias de esa guerra de Cuba, en cartas de esa guerra de Cuba, aparece una especie de mito, de historia, entre comillas, según la cual bueno, pues los reclutados, los soldados españoles reclutados que iban forzosos a Cuba, pues eran mejor tratados por los revolucionarios cuando los capturaban que aquellos que se habían presentado voluntarios o que eran militares reenganchados, ¿no? Que estos pues eran los malos, malísimos. Bueno, el caso es que Martí finalmente desembarca en Cuba, ya estamos en la guerra de 1858, desembarca en Cuba el 11 de abril de 1895 y muere poco después, el 19 de mayo, en un combate un tanto confuso. Parece que, bueno, pues tenía orden de quedarse en la retaguardia, se perdió, entre comillas, y bueno, pues acabó en medio de un tiroteo, que es donde muere. A partir de aquí, bueno, pues se convierte, ya digo, en una de las figuras fundamentales de las independencias sudamericanas, junto a personajes como Bolívar o San Martín, y desde luego era un referente para los diferentes movimientos los diferentes movimientos cubanos. Uh-huh. Bueno, entre algunos movimientos, bueno, pues están, hay revueltas. Hay una revuelta, bueno, la revuelta de los mambises, que yo pensaba que eran solamente esclavos, y no, ahí hay de todo. Hay hombres libres, negros... Bueno, la mayoría eran negros, pero incluso ha llegado a haber terratenientes. A mí me ha sorprendido. Sí, básicamente son los revolucionarios cubanos. Claro, es que son ellos y, bueno, pues aprovechan y, bueno, si pueden liberar a alguno, pues claro, pues ahí están, pues lo mueven y claro. Todo esto, antes de la... Bueno, lo que es la guerra de la Revolución Cubana, claro, antes de lo que es la guerra de Cuba propiamente contra Estados Unidos... Bueno, pues hubo una campaña militar, pero muy fuerte. O sea, que no estaba claro quién podía salir victorioso. Javi. Sí, es interesante mencionar que el término mambí, como les llamaban a estos revolucionarios cubanos por extensión, es un término originario de Santo Domingo. ¿Eso qué quiere decir? Eso se origina durante la Guerra de los Diez Años, la llamada Guerra Grande, en contraposición con la Guerra Chica posterior. Y esto lo que parece evidenciar es que muchos de estos revolucionarios que acudieron a Cuba para esta Guerra de los Diez Años no eran originarios, no eran oriundos cubanos, sino que eran revolucionarios que venían de esta vecina isla de Santo Domingo. Y a partir de ahí, este término mambí se empieza a generalizar entre los revolucionarios.
sin ninguna duda, aunque tú bien has dicho que es un movimiento un tanto transversal, socialmente hablando, pero yo creo que es claro el reflejo de la fractura que existía en la sociedad cubana de la época. Cuba era una provincia fracturada en lo social, entre los grandes terratenientes, los grandes productores de caña, los grandes propietarios de estos ingenios azucareros, y también fracturada en lo geográfico. Vemos que hay una clara división entre un occidente de la isla, que pasa en las dos guerras, pasa en la Guerra de los 10 Años y pasa también en la del 98, hay una división entre una parte occidental de la isla claramente pro-española y una parte oriental más pobre, claramente pro-independiente. Uh-huh. Bueno, fijaos, aquí mencionaba que las revueltas habían sido cosas muy serias. De hecho, la del 95, es que tienen que mandar a un tío que la verdad lo hace muy bien. No quiero meterme mucho en ese conflicto, pero a Valeriano Weyler, que a mí me ha alucinado cómo dice, bueno, tenemos que tratar con gente, vamos a pensar cómo eran los combates, después lo vamos a analizar más adelante, pero vamos, estamos hablando de que les hacen una guerra de guerrilla, básicamente, los mambises al ejército español. Llega este tío y empieza a como cortar a cachos lo que es la isla, y empieza a ir arrinconando a esos grupos que están actuando en la isla. Bueno, y con gran éxito. Bueno, llega un momento asesinan a Cánovas y es sustituido por Sagasta. Y este sustituye a Weyler, porque bueno, le habían hecho también bastante mala fama, pero... Pero vamos, que la situación era seria y tenían que mandar un tío como este, que era muy metódico. Beramendi. Sí, hombre, Weyler, como dices tú, lo sustituyen. La verdad es que efectivamente utiliza un sistema que es el de las trochas, ¿no? Que es lo que se está refiriendo. Sí, pues y otra cosa más, que hace unos campos que no estaban muy bien vistos. A eso voy, ¿no? A los famosos campos que, bueno, pues resultaron, provocaron una mortandad espeluznante, fueron brutales. Bueno, pues es un poco yo creo también una de las razones por las que se le destituye. Luego hablaremos de la prensa y ya veremos que esto pues causó cierta consternación internacional. No sé si Javier quería comentar. Sí, de hecho, la política de reconcentración, que es como se llama esta... tú bien has dicho, hoy es que los cubanos plantean una guerra de guerrillas. ¿Cómo puedes desactivar una guerra de guerrillas privándole el apoyo popular que tiene cualquier movimiento guerrillero de este tipo? ¿Cómo le privan de este apoyo popular? Reconcentrando, es decir, sacando a la gente de sus poblaciones, de sus lugares donde viven, y recluyéndoles en campos de concentración, básicamente. En campos de concentración en territorio controlado por las tropas españolas. Y, por tanto, de esa forma le privan a los movimientos guerrilleros de ese apoyo popular. Lo que pasa es que, claro, en este caso Weyler se olvidó de un detalle. Proporcionar suministros y alimentos a estos campos de concentración. Si tú recluyes a miles o decenas de miles de personas en este tipo de campos, pues al menos tienes que preocuparte por alimentarles, cosa que no hicieron. Esto, más allá de ser una política un tanto... no vamos a calificarlo, son políticas de estrategias de guerra, ¿no? Más allá de esto, fue el casus belli que utilizaron los norteamericanos para declarar la guerra a España, para entrar en el conflicto. Recordemos que recién empezaban a ver fotografías y tal. Bueno, ya llevan un tiempo, pero vamos, que ya podían sacar fotos, o sea, que eso no se podía esconder alegremente. Entonces, bueno, que eso pues llegó, escandalizó a la opinión pública porque nunca se habían visto cosas similares. Lo sustituyeron y simplemente para enmarcar el tema de esta revuelta. Y claro, como tú has dicho, esto ya motivó o dio pie a que los Estados Unidos vieran que ahí podía haber una oportunidad. No sé si llega a casus belli, pero vamos, sin motivación para hacerlo, aunque tenían más motivaciones.
Sí, si me permites, no era la primera vez que se veían campos de concentración. De hecho, los norteamericanos durante la guerra de secesión, el sur es responsable de unos infames campos de concentración en Florida, si no me equivoco. Javier Beramendi, seguro que tú me corriges si me equivoco. Andersonville fue uno de los Sí, más terribles. exacto. Pero claro, como bien decías, esta política de reconcentraciones de Weller fue exitosa en lo militar, pero claro, ¿a qué precio? Claro, ¿los campos de concentración que había en Florida eran también de civiles o también de militares en la guerra de secesión? En este caso, militares. Claro, es que fíjate que meter civiles ahí. No sé, igualmente violento, pero Sí. vamos, heavy metal. Bueno, hemos dicho que esto ya motivó que Estados Unidos, que ya tenía pretensiones sobre Cuba, pues viera que ahí podía haber donde rascar, ¿no? Porque era muy escandaloso. Y aquí, si queréis, podemos hablar un poco de precisamente de Estados Unidos y sus protagonistas, porque aquí hay unos cuantos, ¿no? Venga, ¿quién se atreve con Hearst y el presidente? En fin, porque uno iba pinchando al otro y dice, sí, pero no tengo para hacer la guerra contra estos. Bueno, aquí yo creo que tenemos un antagonismo muy interesante, que es el de Hearst contra Pulitzer, los cuales dan nacimiento a lo que se llama la prensa del periodismo amarillo. Esto, bueno, pues realmente son dos magnates de la prensa que compitiendo entre ellos. Y bueno, pues fomentando las noticias, pues se van a centrar en Cuba y van a ir, entre comillas, obviamente con materiales. Es decir, un escándalo no se fabrica desde la nada, pero sí van a ir fabricando, pues este casus belli entre España y Estados Unidos, ¿no? Hablábamos antes, pues de los campos de concentración, como decíais, pues todo esto se va transmitiendo a través de la prensa, va, digamos, calando a la sociedad norteamericana, que se va escandalizando, por lo que está pasando en la isla vecina. Además, bueno, pues estas noticias involucran a ciudadanos norteamericanos que han sido maltratados, que han sido golpeados, pues se habla también de violencia contra las mujeres, en fin, digamos que se va creando un ambiente en que realmente, bueno, pues los españoles son malos malísimos y los norteamericanos se ven cada vez más, digamos, impulsados el pueblo norteamericano a apoyar a los revolucionarios. ¿Esto con qué se va a hacer? Pues se va a hacer enviando material de guerra. Permitiendo que las ideas cubanas pues se propaguen hacia el exterior y digamos que facilitando poniendo cada vez en peor lugar internacional a España, que por cierto, bueno, pues había renunciado por su lado a importantes acuerdos diplomáticos con otros países europeos y se va a ver muy sola. Sí. También es cierto de los propios norteamericanos esto, bueno, cala a medias. Habrá círculos muy importantes que se opongan a la guerra en la parte, digamos, grandes círculos mercantiles. Y claro, en aquello no ven ningún beneficio. Y el propio McKinley al principio pues no está demasiado a favor de involucrarse en una guerra en Cuba para nada, ¿no? Lo que sí hace, bueno, pues es conminar a España repetidas veces para que acabe con el problema, para que llegue a algún acuerdo, para que dé cierta autonomía a los cubanos y sobre todo, bueno, pues para que cese toda esta agitación que para ellos pues es solamente problemática. Si vamos juntando todo esto. Pues bueno, como decía, en su primer año de mandato, en el 97, pues McKinley considera que la guerra era una cosa muy poco probable. Incluso parece que hay algún discurso optimista por su parte en diciembre del 97, cuando se empiezan a hacer las propuestas de autogobierno, de mejorar la autonomía cubana. En cambio, tenía un secretario de guerra, Alger, que estaba muy a favor. Entonces, bueno, pues toda esta mezcolanza empieza a complicarse, sobre todo cuando ya entra el año 98. Digamos, se recrudece la guerra. Parece que estas opciones autonomistas pues no consiguen triunfar. Además, los cubanos consiguen interceptar una carta del embajador español en Washington, en el cual pues habría una serie de manifestaciones de desprecio hacia los estadounidenses y que encima pues podrían llevar a pensar que todas las propuestas de autonomía no se habían hecho de buena fe, y todo esto pues va cargando la situación hasta que tenemos el chispazo, ¿no? Maine se presenta en el puerto de La Habana y el 15 de febrero hay una explosión y el barco se va a pique. Y a partir de aquí, pues ya tenemos la guerra servida. Bueno, yo creo que ¿queréis añadir algo más?
sobre este tema? No. Bueno, pues si queréis, esta parte la tratamos pues un poco más en profundidad con Agustín. Perfecto, él es el experto. Bueno, estamos con Agustín Ramón Rodríguez González, que bueno, ya estuviste aquí con nosotros para hablar de Barceló, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, para quien no lo conozca, para mí es una eminencia en el tema. De hecho, estuve el otro día escuchando un programa, precisamente, pues que iba de este tema y te mencionaban como referencia. Dice, Agustín Rodríguez dice tal cosa, tal cosa, tal cosa sobre este tema. Tal. Pues, o sea, que te tenían ahí de referencia por las investigaciones que habías hecho. O sea, que no es ninguna tontería, Agustín. Pues es que fue mi memoria de licenciatura y mi tesis doctoral. Exacto. El tema del 98. O sea, sí, que sí. Algo de eso me ha tocado investigar. Sí, sí. Y luego, la verdad es que, aunque me he metido en otras investigaciones y en otras cosas, la verdad es que es un tema que siempre vuelves, porque es el tema con el que empecé. Uh-huh. Bueno, como ha dicho él, es el tema con el que empezó. Hizo la tesis, y fue precisamente eso. Lo tengo aquí apuntado, que es la política naval de la restauración de 1875 a 1898. O sea, que justo esto, ¿no? Todo lo mollar. Y bueno, a ver, y decimos su tesis porque él es licenciado en geografía e historia, es profesor de instituto, también es doctor en historia, claro, eso es. Es profesor adjunto de historia del CEU, es académico de la Real Academia de la Historia, es decir, no es cualquier cosa. Y bueno, tenía aquí apuntado que eran 32 libros los que tenías publicados, pero me parece que ya van por 34. Ahí está. Y numerosos artículos y colaboraciones en distintas revistas. Bueno, los que nos atañen, porque sería muy largo contarlos, pero los que nos atañen, para que tengan más curiosidad, elegimos unos cuantos y los contamos en el de Tony Barceló. Pero aquí vamos a contar algunos. El último que has publicado, el pasado año creo que fue, sí. Las tramas ocultas de la guerra del 98. Y luego tenemos otro, que es el desastre naval de 1898. Y otro, que es la guerra del 98, las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y otro más, operaciones de la guerra de 1898, una revisión crítica. Y luego ya la propia tesis doctoral, que es la política naval de la restauración. O sea, que tienes directamente 5 o 6 libros perfectamente, sí. O sea que tienes el tema súper trillado. Así que bueno, pues lo que queríamos preguntarte es sobre este casus belli, sobre el Maine. Hay que decir una cosa, en historia un tema nunca está trillado. Siempre aparecen nuevos papeles, siempre aparecen nuevas interpretaciones, siempre se relacionan cosas, porque además hay una cosa muy importante que es de lo que va mi último libro, es de la parte oscura de una guerra, de lo que no se cuenta y que muchas veces es decisivo. El espionaje, las intrigas políticas entre grandes potencias, no fue solamente un conflicto bilateral entre España y Estados Unidos, trilateral con los rebeldes cubanos. Ahí intervinieron prácticamente todas las grandes potencias, en un sentido bueno, otro vital, y al final fue lo más importante. Y lo difícil es rastrear qué fue lo que hicieron, esa especie de juego de tronos que hay siempre detrás de una guerra, detrás de las operaciones militares, y saber exactamente qué hizo cada uno, porque, como siempre, muchas veces los testimonios escritos desaparecen, porque se hacen desaparecer. O porque ni siquiera existen. E incluso en esa época tenían miedo a poner algo por escrito. Muchas cosas se decían oralmente para que no quedaran pruebas. Entonces es muy difícil recomponer exactamente. Dentro de 50 años seguirán saliendo libros sobre el 98, no seguirán diciendo cosas nuevas. Y un caso clarísimo es el del Maine. El del Maine es ante el estado de guerra en Cuba, los Estados Unidos
mandan, como todo eso era normal, cada vez que había disturbios en algún país, un buque de guerra para observar la situación y al mismo tiempo hacer notar que están interesados en la cuestión y disuadir de hacer cosas demasiado raras. Y ese buque de guerra, el acorazado Maine, el primer acorazado de la New Navy de Estados Unidos, un barco bastante defectuoso y bastante anticuado, pues estalla en el puerto de La Habana y mueren 300 y pico marineros. Desde entonces, curiosamente, pues ha habido muchas hipótesis acerca de a qué se debió la explosión, de una conjura de españoles, de cubanos interesados en provocar una intervención de Estados Unidos. Pero la verdad es que todo apunta, el almirante Rickover, el padre del arma atómica submarina de Estados Unidos, hizo un luminoso estudio, todo apunta que fue simplemente un accidente. En aquellos tiempos se estaban desarrollando los nuevos explosivos, las nuevas pólvoras, y que muchas veces son inestables, eran mucho más potentes y tal, pero eran muy inestables en las condiciones de clima tropical, en La Habana, en sitios mal ventilados y tal. No era nada raro que se produjera eso. Es más, tenemos hasta el informe pericial de un oficial de la Armada Española que era justamente el hermano mayor de Isaac Peral, el del submarino. ¿Ah, sí? Si todo el mundo se habla de un tal Pedro Peral, que es el que hace el informe español sobre la explosión del Maine, y nadie recuerda que era el hermano mayor de Peral, que era ingeniero, aparte de marino, y que luego además quedó en buenas relaciones con los americanos, porque una vez hecha la paz, hizo el traspaso de todas las instalaciones de La Habana y tal a la US Navy, y quedaron encantados, hasta le dieron una condecoración y tal. O sea, quiero decir, en absoluto era... Lo curioso es que murió enseguida. Los tres hermanos Peral, que los tres eran marinos, los tres tuvieron una... Ninguno llegó a los 50 años. Este hombre hizo un análisis muy serio. Está claro que la explosión fue interior, por una combustión interna, casi seguro que del carbón. Y al calentarse el carbón, como el pañol, el almacén de munición estaba al lado, al subir la temperatura provocó una explosión. O sea, un fallo de diseño, básicamente. Y además se sabe, lo cuenta el propio almirante Rickover, que el propio comandante americano Sixby, comandante del Maine, tenía un bastante mal historial como comandante de buques en cuanto a la conservación de su estado, mantenimiento y tal. Había sido ya reprendido varias veces porque sus barcos dejaban mucho que desear, los barcos a su mando. Pero claro, eso era reconocer que algo funcionaba mal en la Royal Navy y al mismo tiempo para los más... En la US Navy. Para los más halcones era el pretexto ideal para intervenir. Desde luego, hay que hacer notar que aunque España minó los puertos cubanos, pues desde La Habana hasta Guantánamo, para evitar que entraran barcos americanos en ellos, Guantánamo, y algunos buques americanos chocaron con minas españolas durante la guerra, dio la casualidad de que ninguna explotó. Así que mucho me temo que sería demasiado pedir, por lo visto, un problema técnico, que no habían contado, las experiencias siempre se habían hecho en España, en aguas europeas, y no habían contado con las muy diferentes condiciones climatológicas, salinidad, vida marina que hay en el Caribe. Entonces, una mina en el Caribe sin esa protección, con esa enorme vida marina y tal, las esporitas quedaban, en cuanto llegaban unos cuantos días, quedaban bloqueadas por la propia vida marina. Parece ser que es por eso. Aparte de algún problema de instalación, etcétera. Para que no haya estado... Yo he estado en el Golfo, ahí en el Golfo de México, y es verdad que allí crece en el propio agua de todo. O sea, de algas y mil cosas. Es bueno, impresionante. Una cosa que... para recordarlo, que durante 400 años de permanencia de España en América,
El principal problema de nuestros barcos, que en Europa no se presentaba, era la broma, era que la vida marina taladraba las maderas de los barcos y prácticamente los deshacía, los llenaba de agujeros hasta que se vencía todo un trozo del barco. Y estuvieron probando con planchas de plomo para proteger la madera, hasta que al final fue cuando se utilizó lo del forrado de cobre con planchas de cobre para evitar eso, que no es una vida, es una vida marina absolutamente corrosiva y que se mete por todos lados. Sí, sí. Así que la verdad, el problema es que da la sensación que en Estados Unidos se han quedado con la versión acuñada, que no quieren revisarla, probablemente porque les fuera a dejar en mal lugar. El problema es que nos siguen echando la culpa de algo que, según parece, según todas las evidencias, España no tuvo nada que ver. Yo había oído incluso que, bueno, ellos normalmente lo suyo era anunciar que iba a llegar ese barco, pero vamos, que no anunciaron nada y que, bueno, ya tenían dispuesta toda la flota y habían mandado a Filipinas también. No a Filipinas directamente, pero a Hong Kong, o sea, una flota que pintaba allí en Hong Kong, una flota norteamericana, o sea, que estaba todo planeado. Efectivamente, estaban buscando el menor pretexto, cosa que España además no les había dado, porque en ese momento España había declarado un alto el fuego unilateral con los rebeldes. España había concedido la autonomía a Cuba. Y España además había dado una amplia amnistía a todos los que se presentaran. Con lo cual, el conflicto estaba a punto de entrar en una fase negociada. Porque España no quería la guerra, en absoluto, no quería la guerra con Estados Unidos. Y justo esto vino sirvió muy bien para precipitar las cosas. Bueno, de la parte diplomática, ¿qué podemos contar? Porque, vamos, aquí Estados Unidos, una vez que estalla el Maine, van directamente a tope, no se esconden. También España, cuando les declaran la guerra, busca ayuda de naciones europeas. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, el principal problema es que España en ese momento está completamente aislada internacionalmente. No tiene ningún aliado ni forma parte de ninguna alianza. Cosa que antes no pasaba. Vamos a ver, en 1787 España se vincula con la Triple Alianza, la alianza entre el Imperio Alemán, Austro-Hungría e Italia. Y alianza muy bien vista por Inglaterra, porque servía de contrapeso a la alianza entre Francia y el Imperio Ruso. Y entonces son unos años, hasta el 95, son unos años de bonanza en que entonces, y que además tiene una consecuencia directa, del 87 al 95 España está ligada a esa alianza. Se desliga cuando ve que efectivamente las demás potencias van a sus intereses y no a defender principios, cosa que es bien sabida. Pero eso nos crea un problema muy, muy grave. Y es que la escuadra que se había construido durante estos años básicamente era de tecnología británica. Y al desligarse a España de esa alianza, los británicos se enfadan con nosotros. Empiezan a servirnos mal todos los materiales que seguimos necesitando para terminar los buques y para hacer los operativos. Y al mismo tiempo se aproxima mucho a Estados Unidos. Entonces lo que le sucede a Gran Bretaña es que empieza a no fiarse para nada de España, nos corta, nos pone montones de problemas para suministrarnos esos materiales, artillería, máquinas, etcétera. Y se acerca a Estados Unidos porque es la gran época del acercamiento otra vez entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que han estado... Sí, tiempo han enfrentados. Han estado a la gresca hasta hace nada, pero porque en 1812 tiene una guerra. Pero es que los británicos sacan la conclusión de que España va a perder Cuba, va a perder Filipinas y va a perder Puerto Rico. Y que en ese momento hay muchos lobos que están deseando quedarse con ese botín. Y entonces, antes de que se quede con ellos, o con parte de ellos, el Imperio Alemán, la República Francesa, el Imperio Ruso, muchísimo mejor que se queden los Estados Unidos. Entonces hay
como suele hacerse, que es una costumbre muy típica de los británicos, sin firmar nada en concreto, pero hay como un acuerdo, una entente entre ellos, de decir, antes de que caigan manos alemanas o francesas o rusas de algún indeseable, mejor que os lo quedéis vosotros y a partir de ahora somos socios para asuntos internacionales. Sin llegar a firmar ningún papel, pero está claro la benevolencia británica hacia los Estados Unidos y el deseo de impedirle a España porque la dan por perdido. Y como hay mucho buitre esperando quedarse con el botín, mejor que sean los primos americanos que no que sea alguien mucho más peligroso y más indeseable. Eso me recuerda que, bueno, hay unas teorías que dicen que los propios gobernantes españoles dan por perdida pues esas posesiones, que era en plan, bueno, que sea rápido y con el menor dolor posible. Bueno, pasamos una cosa. La guerra era bastante impopular en España, porque además entre la guerra de los 10 años, del 1868 al 78, luego la guerra chiquita, y luego desde el 95 otra vez una guerra, que moría muchísimo más gente por las condiciones higiénicas y por las enfermedades que por las balas, pero que eso era lo mismo. Pues en España estaba mucha gente ya muy harta de mantener unas posesiones que costaban tan caras y que todo el mundo daba por perdidas. Y cuando además no tienes ningún apoyo internacional, cuando además tampoco lo tienes muy claro, de hecho había habido un intento de plan de autonomía para Cuba en el 94 que rechazado por las Cortes, y lo presenta gente como Silvela, o sea, gente de muy alto nivel. Quiero decir que la cosa estaba en el aire y llega ya un momento que realmente la sociedad española piensa que no merece la pena. No merece la pena, bueno, si quieren independizar, porque se independicen. Pero ya son tres guerras en 22 años. Y claro, eso ya acaba con la paciencia de cualquiera. Además, impopular, porque entonces la gente que tenía dinero se podía librar de servicio militar, mientras que los pobres no. Y además, pues bastante desagradable, porque se calcula que por cada soldado español que murió en combate, murieron más de 50 por la malaria, tifus, sí, disentería. O sea que básicamente iban a jugársela contra pues esa vida microbiótica, ¿no? Es. Y porque todavía una guerra gloriosa o que está en suerte el destino del país, bueno, aceptas esos sacrificios, pero una cosa así. Y como tampoco había ningún odio, porque esa es la verdad, también creo que había muchos cubanos que estaban encantados con seguir siendo españoles. En buena parte, como todas las guerras de emancipación de América, fue una guerra civil. Uh-huh. Y entre otras cosas, porque había muchos españoles de primera y de segunda generación. El propio Martí era hijo de españoles. Claro. Era hijo de españoles y él había estudiado en España. O sea, claro. Quiere decir que es un cúmulo de cosas y tal. Pero vamos, militarmente, el principal problema que tiene España, claro, es que son islas. Para las islas necesita el dominio del mar. Y en España, aparte de cometer toda una serie de errores, resulta que en ese momento estamos dependiendo de la tecnología británica para nuestra armada. Y todo lo que no funciona, en buena parte es por la mala voluntad británica. Ellos han decidido ya quién tiene que ganar esa guerra y están dispuestos a hacerlo, vamos. Bueno, después veremos que hay una intervención muy clara. Sí, incluso llegan cuando hay un momento que España, a finales del verano del 98, parece que quiere aguantar y tal. Inglaterra llega a amenazar a España con una guerra porque se teme que las escuadras americanas vengan a Europa y se apoderen de alguna de las Canarias o tal vez de Ceuta, que bombardeen ciudades portuarias españolas y tal. Entonces los mandos españoles deciden que uno de los puntos más lógicos de recalada después de cruzar el Atlántico es la bahía de Algeciras.
y que ahí pues pueden parar para carbonear, reponer carbón y tal y cual. Entonces se decide artillar la bahía de Algeciras, desde Tarifa hasta la línea. Y aunque era claramente ante el peligro de que una escuadra americana viniera aquí, y de hecho hubo planes serios americanos para venir a Europa, y llega a haber propuestas de apoderarse de alguna de las Canarias, claramente, en el Senado de los Estados Unidos, aunque estaba claro que era por motivo de la guerra, los británicos dicen que eso pone en peligro Gibraltar. Que eso pone en peligro Gibraltar y que entonces o le tiramos los cañones de costa o que nos reclaman la guerra. O sea, llegan hasta eso. También es verdad que, bueno, como esto es un juego de intereses, son también los británicos los que convencen a los americanos que se dejen de tonterías y que vayan ya. Y que no vengan a Europa, porque puedes estabilizar todo el equilibrio de potencias, que no se les ocurra quedarse con una de las Canarias y tal, porque entonces inmediatamente van a saltar todas las alarmas de las demás potencias y nos podemos encontrar en un conflicto generalizado. Entonces son los que tranquilizan a los americanos. Bueno, ya tenéis bastante, desde Filipinas a Cuba y Puerto Rico. Tranquilos a los alemanes para que se tranquilicen las Carolinas y ya está. Que ir por más, la avaricia rompe el saco y tal. Y luego la liamos. O sea, quiere decir, lo de siempre, que están jugando pues con una serie de principios y tal. Y en ese momento España, lo único que cuenta es con una especie de solidaridad puramente platónica de algunas potencias europeas, pero que no se concreta en nada. Porque efectivamente, o tienes compromisos firmados, o tienes alianzas o tal, o si no. Porque además España, claro, para vender una amistad, es decir, bueno, ¿y tú qué me vas a dar a mí? Y claro, España en ese momento puede dar muy poco a cualquier potencia europea. Y esa es la historia, de que hay gente, y luego, por supuesto, todo el mundo tenía sus propios problemas. En el mismo 98, Francia y Gran Bretaña están a punto de la guerra por la crisis de Fashoda, por quién domina el Sudán. Cuando una expedición francesa llega por el desierto y se encuentran con Kitchener y las tropas británicas, Rusia estaba preocupadísima por Extremo Oriente, los japoneses, China. Estábamos a las puertas de la rusa japonesa. Todo el mundo. Y claro, en un asunto de estos, pues parecía relativamente menor. Y todas las potencias tenían mucho miedo de que una crisis así condujera a una contienda generalizada que nadie deseaba. Por supuesto, todo el mundo quería ganar terreno, todo el mundo quería salirse con la suya, pero no al precio de un conflicto generalizado. No estaban las cosas. Curiosamente, 16 años después, se les fue las manos. Y por una cosa aparentemente secundaria, que era Serbia, Bosnia y tal, se lió la que se lió. 16 años antes fueron todos un poco más serios, estuvieron un poco más tranquilos y consiguieron. Pero sí que es verdad que estuvo a punto de liarse una crisis muy seria y muy importante. Estamos en pleno colonialismo. Me estaba mirando las fechas y me estaba acordando que... Dos años después iba a ser la revuelta de los boxers. O sea, que la gente se haga la idea de lo que supone eso. Y enseguida van a tener la ruso-japonesa los propios japoneses y rusos. Es que es la revuelta de los boxers, que no se reparte en China, porque no es que se ponen de acuerdo para repartirla, pero será el plan. Repartírsela entre todas las grandes potencias interesadas. Y dos años después tenemos una preciosa guerra entre el Imperio Ruso y Japón. Sí, sí. Que además es la antesala de la Revolución Rusa, es la primera Revolución Rusa, y en el fondo la antesala de lo que va a ser el siglo XX por muchas cosas. Y lo mismo podía haber pasado en el 98. Pues para que se hagan la idea de cómo está el tema, ¿no? Bueno, ¿algo más que contar así relevante del tema de la diplomacia? Bueno, hay un tema íntimamente ligado con la diplomacia, porque todos sabemos cómo son las cosas en realidad, que es el espionaje. Eso, muy bien. Es el espionaje. Porque todos sabemos que ahí la diplomacia, pues como en todo, hay una cara pública
de cordiales relaciones culturales, políticas y económicas, y luego hay otra cara oculta de lo que es el espionaje. Por supuesto, es muy difícil de investigar, porque eso es lo típico, en que los papeles desaparecen, si es que han existido, o incluso se esconden o tal. Yo me encontré con una cosa muy curiosa, y es la red que monta España en Estados Unidos para informarse durante la guerra. Porque curiosamente hay una parte importante de la población de Estados Unidos que es favorable a España, o por lo menos no es enemiga de España. Y algunos... Entonces hay una red de espionaje en Estados Unidos en parte controlada por el agregado naval de la Embajada de Washington, que es un joven teniente de navío muy conocido en Cádiz, don Ramón de Carranza, que da nombre al puente de la Bahía de Cádiz. Y al estadio, que, creo. Que va de agregado naval a Washington, pero lo de menos es el agregado naval. Es una de las cabezas visibles del espionaje español en Estados Unidos. Claro, al estallar la guerra se trasladan a Canadá, entonces territorio británico, y teóricamente pues están informando de lo que cuentan los periódicos y de tal. De hecho, lo que sigue es dirigiendo la red de espionaje. Y no hay que subestimarla. No hay que subestimarla. Se sabe al menos de dos agentes españoles que formaban parte del ejército americano. O que la delegación americana que firmó el Tratado de Paz en París se firmó. La secretaria de la delegación americana, Sarah Kenson, era un agente español. O sea, sabía perfectamente lo que iban a hacer. O sea, porque si era la propia secretaria... El problema es que, claro, aunque lo sepas, si no tienes medios para evitarlo, claro, y no te dejan... Pero esa imagen que a veces se da... Bueno, España fue a la guerra porque no le quedó más remedio, siendo muy consciente de lo mal que estaba y de lo aislada que estaba y que no iba a tener ningún apoyo. Y eso, claro, lo sabían especialmente los marinos, porque sabían que toda la tecnología de sus barcos era la inglesa. Y si había cañones que no funcionaban, y si había munición que estaba mal, y si se habían encargado destructores y llegan con años de retraso, y si, claro, los primeros en saberlo eran ellos. Y eso hunde la moral de cualquiera. O sea, cuando sabes que te puedes sacrificar, pero que la guerra está decidida de antemano. Está decidida de antemano porque eres dependiente tecnológicamente de otra potencia que está contra ti. Entonces, ¿qué puedes hacer? Que a lo mejor un soldado pues no sabe de esto o lo llega a percibir, pero un oficial es que lo está viendo directamente. No, claro. Es que es lo que ves, no ya un soldado, es que lo que ves es que los oficiales de baja graduación, digamos, jovencillos y tal, que no están, no tienen esa información, pues los ves que, bueno, pues son tan entusiastas como cualquiera, pues, y luchan con el mejor de los deseos y tal. Lo que ves que andan con la moral por los suelos son los almirantes, porque ellos tienen la información. Cervera, de hecho, había estado dirigiendo la Comisión de Marina en Londres los años anteriores, justo. Entonces estaba muy al tanto de lo que pensaban los británicos, de lo que estaban haciendo y de tal. Entonces yo estoy convencido de que Cervera, don Pascual Cervera y Topete, sabía que la guerra estaba decidida de antemano y que era una tontería incluso intentar luchar, porque... Otra cosa es que el gobierno tiene miedo de que si no lucha va a quedar muy mal. Y entonces es una cuestión, pues, como a primera sangre y por el honor. Es una guerra que empieza el 20 y tantos de abril y termina el 12 de agosto. Sí, sí, 4 mesecitos, que no es nada. Entonces, y de hecho España está pidiendo la mediación de Francia desde el 17 de julio. O sea, todavía duró casi un mes más para que los americanos tuvieran oportunidad de conquistar Manila. Pero de hecho, o sea, simplemente es un duelo por el honor, exclusivamente sabiendo que se tiene perdido y que no se puede hacer nada. Porque claro, Cuba, hoy mismo Cuba es deficitaria en alimentos, lo sabemos todos. Bueno, con un bloqueo naval como el americano, ¿cuánto hubiera podido aguantar Cuba? Cuando además los campos estaban destruidos por la insurrección,
la guerra de guerrillas y tal. O sea, era cuestión de esperar un par de meses y el ejército español de Cuba, pues probablemente hubiera tenido el doble de bajas simplemente por hambre, por enfermedades y tal. Uh-huh. Que de hecho el plan americano es simplemente eso, bloquear la isla hasta lograr su rendición. Porque falta comida. Falta comida y además el campo cubano, aparte de que está dirigido a una economía de plantación que no sirve para comer, la caña de azúcar, el café, el tabaco, es que resulta que además está semidestruido por la insurrección, la táctica de la TEA de los insurrectos, por la reconcentración de los españoles, la población rural en aldeas estratégicas, y todo, bueno, ahí tenía que llegar hasta el último mendrugo de pan, el último saco de arroz tenía que llegar a España. Uh-huh. Entonces era simplemente cuestión de tiempo, si no, tiene que rendir. Uh-huh. Hay gente que saca rápidamente a Numancia. Dice, bueno, es que Numancia justamente se rindió, bueno, no se rindió, sucumbió por la misma razón. Sí, sí. La bloquearon y hasta que se volvieron locos. O sea, la guerra está perdida. Uh-huh. De entrada. Pero el gobierno español se teme que haya rebeliones, asonadas militares o tal, si no lucha. Entonces lucha lo justo para defender el honor, para justificar el abandono de Cuba, de Puerto Rico, de las posesiones, y ya está. Porque todo el mundo es muy realista y todo el mundo sabe que por una serie de causas nos hemos metido en un agujero sin salida. Bueno, pues eso es lo que le tocó vivir a Sagasta. Sí, no, lo malo del 98 no es tanto la cosa en sí. Yo siempre lo he dicho como el impacto que supuso sobre la sociedad española y sobre la opinión pública española. Que, claro, en ese momento la propaganda americana hace mucho hincapié en temas de leyenda negra, los pérfidos españoles, los genocidas españoles, los brutales españoles. Y además es la época del darwinismo social, en que hay supuestamente razas superiores. Sí. Pues los anglosajones, los germanos y tal, y luego razas decadentes como los latinos. Sí. Y tal. Entonces lo malo no es en sí la derrota militar, que se hubiera producido tarde o temprano, porque estaba claro que ni nos podemos mantener indefinidamente en Filipinas ni en Cuba, y menos en el mundo del siglo XX, sino el hecho de que pareció la confirmación de que España era un país decadente, atrasado, que no iba a ser capaz nunca de levantar cabeza. Como que corroboraba aquel darwinismo social, ese naturalismo que y después derivó en otras cosas. Y ese es el auténtico daño. El auténtico daño a la sociedad española no fueron los pobrecitos soldados o los pobrecitos marinos muertos en Santiago de Cuba, en Cavite y tal. El auténtico daño a la sociedad española fue el que pareció que la confirmación matemática de que la leyenda negra tenía toda la razón y que éramos un pueblo degenerado y decadente sin ningún futuro. Y sobre todo, lo peor es cuando la gente se pone a buscar ansiosamente una solución milagrosa. Que no las, y hay veces que las soluciones son peores que la enfermedad. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí dejamos la diplomacia y bueno, volveremos después con Agustín. Bueno, la verdad, ya nos ha comentado el guía algunas cosas Agustín, entre otras cosas, bueno, pues el tema del Maine, el tema de cómo se queda sola España, quién era el que partía la pana en el tema diplomático en el mundo, bueno, pues el poder del Reino Unido, y bueno, temas de espionaje. Sobre el Maine, vamos a ver, ¿fue accidental? Pues seguro que lo fue, pero estaban desplegados y tal, o sea, ya habían hecho un despliegue de guerra. Javi, tú fuera de micrófono me decías, oye, pero es que claramente están yendo a la guerra. O sea, aunque después lo otro fuera accidental, pero iban a la guerra. Sí, bueno, si con Javi te refieres a mí, te contesto. Sí, sí, que con esto de que de los dos tocayos, madre mía. La preparación estaba hecha, quiere decir, la flota estaba concentrada en Florida, a tiro de piedra de Cuba.
y si no me equivoco, el ejército de tierra estaba preparándose, si no ya preparado. El envío del Maine fue toda una provocación, saltándose, como hablábamos antes, los cauces oficiales. Creo que con la excusa, si no me equivoco, de proteger ante el tumulto a la comunidad norteamericana que vivía en La Habana, se planta allí frente a la ciudad un buque de guerra. En fin, pasara lo que pasara con el Maine, la cuestión estaba ya servida, vamos. Bueno, Beramendi, ¿tú quieres comentar algo de esto? Ya lo ha dicho él, ¿no? Que se había saltado los conductos. Que se va condensando, se va preparando. Hay un momento, si queremos pues entrar un poco más en los entresijos, ya de la política norteamericana, que es la ley de los 50 millones, ¿no? Esta ley, bueno, pues precisamente poco después del hundimiento del Maine, rápidamente el Congreso aprueba una ley para que había un excedente en la tesorería, digamos, del Estado de los Estados Unidos, y aprobar una ley para que estos 50 millones de dólares pues sean entregados al ejército y a la marina para que empiecen realmente, bueno, para que ultimen sus preparativos de cara a la guerra, ¿no? Acumular armamento, preparar todo, y ya pues entrar en ello con buen pie. Uh-huh. Bueno, pues si queréis nos podemos ir a la sección que nos habías prometido, Javi. Esta vez no me la vendí, ¿eh? Javi Gómez. La de los uniformes españoles en Cuba. Vamos, si quieres hacer una comparativa con los norteamericanos, eres libre, ¿eh? Sí, esto es algo muy curioso porque es uno de los uniformes quizá más curiosos, más pintorescos del ejército español, este famoso rayadillo, esos uniformes blancos con rayas azules, estos mil rayas que los americanos mofaban de ellos un poco diciendo que parecían pijamas y demás, y todavía lo siguen haciendo. Lo digo porque cuando la gente ve nuestras miniaturas se les hacen un poco de gracia estos uniformes. Pero curiosamente, lejos de lo que pueda parecer, pues no sé, ya os digo, estos pijamas o sacos que llamaban los americanos a los uniformes españoles, eran uniformes que bebían de la experiencia colonial que tenía España, que no era poca, ciertamente. La experiencia colonial en climas tropicales y sobre todo la experiencia en guerra, pues desde los últimos 40, 50 años, en los que están en conflicto casi permanente en las colonias. Este rayadillo empieza a introducirse en la década de los 50, 1950, y eran uniformes, como decía, muy frescos, muy lejos del uniforme de lana de los ejércitos continentales. Eran uniformes de algodón, eran uniformes muy finos, como digo, muy, muy cómodos para este clima tropical. Estaban conformados por rayas de apenas un milímetro y medio de ancho, con en torno a un milímetro, 0,6 milímetros de separación, medio milímetro de separación entre raya y raya. Por lo tanto, el aspecto que daban, estas rayas apenas se distinguían entre sí, y el aspecto que daban era de un azul o un azul gris o un gris gris o un blanco sucio, dependiendo del grado de desteñido que podía tener el uniforme, porque claro, eran uniformes que desteñían rapidísimamente como consecuencia de la climatología, ya fuera de las lluvias torrenciales del trópico o del sol tropical. El uniforme que se lleva en Cuba era un poco diferente al de Filipinas, que se caracterizaba por tener un cuello alto, que podemos llamar un cuello Mao actualmente, mientras que este era cuello vuelto, como un cuello de camisa, de una camisa convencional nuestra. Era la guerrera era hasta, bueno, era una guerrera corta. Se complementaba con unos correajes específicos para el Mauser, que es el fusil que empiezan a utilizar los españoles sobre esta época, que era enormemente superior al armamento norteamericano. Y los pantalones iban a juego también, eran unos pantalones también de rayadillo. Y como decía, era un equipamiento muy adaptado también el sombrero, el famoso hippie japa, que es el sombrero de paja que se utilizaba con la escarapela española o cualquier otro sombrero de campaña que podían utilizar adaptado también al terreno.
Como decía, al final es un uniforme sumamente funcional para el entorno en el que se utilizaba. Además, eran uniformes de producción local. No se fabricaban en la península, sino que se confeccionaban tanto en Cuba como en Puerto Rico como en Filipinas. Y por eso había estas variaciones regionales que comentaba antes. Además, en el caso de Cuba, es muy curioso porque hay muchos elementos de la guerra de Cuba que han calado en nuestra cultura popular sin nosotros saberlo, ¿no? Y por ejemplo, una de las prendas que se utilizaba en Cuba, una simplificación de esta guerrera, se llamaba precisamente guayabera, que era una guerrera, como decía, más sencilla, con unos pliegues delanteros muy, muy característicos, con la botonadura oculta, y que es un nombre que nos ha llegado hasta ahora pues para hablar de chaqueta, al menos en Madrid, vamos, yo he utilizado siempre lo de guayabera, y nunca he sabido el origen de esta palabra hasta ahora. Los correajes, también había diferentes tipos de correajes dependiendo del armamento. Hasta lo normal es que fueran unos correajes negros de tirantes, adaptados, como decía, para la munición del Mauser. Previamente se habían utilizado unos correajes diferentes adaptados al modelo anterior de fusil, al Remington, que se había venido utilizando con anterioridad. Y en el 96 ya se introducen en Filipinas, pero también en Cuba, otro modelo de correaje que, bueno, consta de un correaje en un marrón avellana, que consta de unas cananas, con un correaje cruzado, una bolsa cruzada sobre el pecho, un equipamiento un tanto diferente, pero más funcional todavía. Y como decía, este uniforme se complementa con armamento, que en el caso de Cuba consta de este Mauser, que, como decía, era un fusil con una cadencia de fuego, una precisión y un alcance muy superior a los fusiles empleados por los norteamericanos, tanto al Krag como al Springfield, que todavía utilizan las tropas voluntarias, los regimientos voluntarios. Y, curiosamente, también en Cuba se dota a las tropas de machete, que era el arma emblemática de los mambises, que causaba auténtico pavor entre los reclutas más bisoños españoles, con esas famosas caras de los mambises al machete, que solo el grito de al machete ya sembraba el terror entre las tropas más bisoñas. Y precisamente quizá por eso se equipa a las tropas españolas con machete. Primero porque es muy útil para abrir ese camino entre la vegetación y demás, pero también por la funcionalidad que creían verle en este contexto de la guerra de Cuba. Bueno, fijaos, comentando uniformes, al final vemos actuaciones pues, de las tropas bisoñas, el miedo que podían tener, bueno, ¿veis? Va saliendo cosas. Cuando antes decía en la web, no solamente pues vendemos figuras, sino que también comentamos cosas de estas. O sea, ¿no es verdad que los norteamericanos que se mofaban un poco del uniforme de los españoles, que hablaban de pijamas, y su uniforme no estaba para nada adaptado a las condiciones climáticas del Caribe, a las condiciones climáticas tropicales? Y de hecho, el uniforme norteamericano se componía de guerrera, de una guerrera, una camisa por debajo de la guerrera y un pantalón. La guerrera directamente la descartan. Van en mangas de camisa y pantalón con los correajes y tal encima de la camisa, que suelen llevar remangada, y en muchos casos en Lomas de San Juan o en el Caney hay constancia de los americanos que cargan sin camisa, quiero decir, a pecho descubierto, porque del calor que hace se han tenido que quitar hasta la camisa para poder soportar el rigor del calor tropical. Con esto lo que quiero decir es que el uniforme español en este caso estaba bastante más evolucionado y bastante más adaptado al contexto geográfico y climático que el de los americanos. Y a insistir en esto también, en que el armamento, quizá en la artillería, pero sí el armamento, las armas ligeras, en este caso el Mauser, era infinitamente superior al norteamericano. ¿Opina usted lo mismo, Beramendi? Yo he oído exactamente lo que comentas tú, Javi. Sí, sí, no solo, bueno, en el caso del Mauser, incluso hay crónicas norteamericanas que hablan de ametralladoras españolas, cuando los españoles en ningún momento desplegaron ningún artilugio de este tipo, precisamente por la cadencia de fuego que podían llegar a alcanzar los Mausers. Creo que también hubo casos de utilizar pólvora negra, en plan cagada militar, y delataban sus posiciones y cosas de estas. Y bueno, para los españoles no les fue difícil localizar dónde tenían que zurrarles. En fin,
Creo que mi hermano lo comentó alguna vez. Sí, ese era el caso del fusil Springfield que comentaba Javier Gómez, que efectivamente, bueno, pues estaba diseñado para utilizar unos cartuchos de pólvora negra, y que, bueno, pues se empezaron a fabricar cartuchos de pólvora sin humo, pero no llegarían a tiempo para la guerra. Sí, los norteamericanos tenían dos tipos de tropas en ese conflicto, las tropas regulares y las tropas voluntarias, que en muchos casos eran bastante regimientos, y de hecho los célebres Rough Riders de Roosevelt eran tropas voluntarias. Y esas tropas voluntarias normalmente iban peor equipadas que las tropas regulares. Las tropas regulares se habían equipado ya con el fusil Krag Jørgensen, que aun siendo inferior al Mauser español, fabricado, por cierto, bajo licencia, fabricado en España, en Oviedo, si no me equivoco, bajo licencia, era superior al Springfield, lógicamente. El Springfield que usaban, como digo, algunos regimientos de voluntarios. Y ese Springfield, como decía Javier, todavía utilizaba estos cartuchos de pólvora negra. Uh-huh. Bueno, pues si queréis pasamos ya a la guerra terrestre. Ya yo creo que ya está bien, ¿no? Como introducción ha estado bien. Vamos a tratar la guerra en dos partes. Vamos a tratar la guerra terrestre o frente terrestre, y luego vamos a ver el frente marítimo o guerra marítima, la guerra naval. Obviamente la naval, por razones que después explicará Agustín, es pues obviamente más decisiva, pero vamos a ver que aquí hay acciones pues de combates de gran fiereza y bueno, pues que hay que destacar. Vamos a verlos, venga. Veramendi, todo tuyo. Pues vamos a ver, voy a intentar ser breve en la medida de lo posible. No prometo nada. Mencionabas precisamente la cuestión estratégica. La cuestión estratégica y la cuestión naval es el elemento fundamental, ¿no? Cuando los estadounidenses se plantean ir a la guerra contra España por Cuba, se entiende que la mayor parte del esfuerzo lo va a llevar a cabo la Marina. Lo va a llevar a cabo la Marina, que es la que tiene que efectivamente bloquear la isla, y la que tiene que, bueno, pues como bien dirá Agustín, pues someterla por hambre, someterla por inanición. Todo esto se va a producir un cambio cuando la escuadra del almirante Cervera entra en Santiago de Cuba y se queda bloqueada. Y entonces, bueno, pues a nivel del presidente McKinley surge ya la necesidad. Hay que decir, como pequeño inciso, que McKinley va a ser director fundamental de la guerra. Él en todo momento desde Washington estará dando instrucciones, recibiendo información. Es decir, no es una guerra que vaya a estar delegada a los comandantes sobre el terreno, aunque sean ellos obviamente los que tomen las decisiones inmediatas, pero McKinley va a intervenir muchísimo en la gestión de la campaña. ¿Hace microgestión? Algo por el estilo, sí. No llega, ¿no? A nivel así táctico. Bueno, pero a nivel táctico no llega, pero vamos, la cosa va a ser tan sangrante que el general Miles, que era el comandante en jefe del ejército estadounidense, se va a ver tan desplazado que acaba marchándose a Cuba con uno de los contingentes de refuerzos y acaba dirigiendo personalmente la invasión de Puerto Rico, porque realmente en Washington llega un momento en que no pinta nada. Es decir, entre el secretario de guerra, sus subordinados de los diferentes departamentos del ejército y el presidente, lo han ninguneado por completo. O sea, se oponen a sus iniciativas, no están de acuerdo con él, discuten todo lo que dice, y al final ya digo que bueno, pues el hombre se marcha enfadado, entre comillas, para gestionar, bueno, por lo menos para hacer algo en aquella guerra. Como decía, bueno, los norteamericanos habían planteado una serie de desembarcos, un intento de desembarco en Mariel, al oeste de la Habana, un desembarco en Matanzas, un desembarco en Cienfuegos, en la costa sur, toda una serie de pequeñas misiones que tenían que reabastecer a los cubanos, a los mambises con armamento y con material. Bueno, pues todos estos, digamos, los planes más importantes se van cancelando hasta que la escuadra española se refugia en Santiago de Cuba. Entonces sí, entonces se decide que hay que ir para allá y que hay que o bien destruirla en el puerto o bien obligarla a salir. Entonces es cuando realmente los norteamericanos empiezan a plantear, digamos, ya en su estrategia, pues una acción terrestre de cierta importancia. Todo esto, bueno, pues comentaba antes muy bien Javier, el poderío del ejército norteamericano. Como bien comentábamos, pues el ejército americano estaban estas tropas
profesionales, estaban estas tropas voluntarias, milicias sobre todo de los estados, compuestos sobre todo por milicias de los estados. Aquí en Estados Unidos se produce un debate importantísimo, porque una de las primeras intenciones del ejército es ampliar la parte profesional para, digamos, hacerse cargo del control de las operaciones. Y esto se van a negar automáticamente los gobernadores de los estados. ¿Por qué? Porque la participación de sus milicias supone un prestigio para cada estado. Es decir, bueno, pues quieren mandar, de hecho habrá acusaciones luego durante la guerra de que el presidente McKinley pues, utiliza milicias de Illinois, utiliza milicias de estados cercanos a su estado de origen y no de otros estados más alejados, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las milicias, para los gobernadores de los estados es sumamente importante, entre otras cosas porque son los que nombran a los oficiales que dirigen estos regimientos, y esto, bueno, pues son favores políticos, son colocar pues a gente de mi cuerda, y todo esto, bueno, pues resulta muy enriquecedor y promete para mantener una carrera política. El debate en torno a la ley Hull, que es la que quiere, digamos, aumentar el ejército federal a grandes rasgos, pues va a ser muy intenso. De hecho, en una primera fase, los partidarios de las milicias la van a derrotar por completo, es decir, van a obligar a que esta ley se retire del Congreso para que se replantee completamente, y al final, bueno, pues se va a llegar a una especie de acuerdo, ¿no? Es decir, se permitirá que las milicias participen en la guerra, pero se cambia la estructura de las unidades del ejército federal, se hacen más poderosas, se obliga un poco a las milicias a adaptarse a la estructura del ejército federal. Son los primeros pasos de una integración que vemos hoy en día, pues cuando hablamos de uniforme de unidades del ejército federal norteamericano y de unidades de la Guardia Nacional, que son prácticamente lo mismo, están perfectamente entrenadas ambas, pues esta integración empieza en este momento, ¿no? Ya digo que es un periodo muy interesante por todos estos debates. Y bueno, pues no digo ya pues toda la parte de equipamiento y el esfuerzo realizado por los diferentes departamentos y por el propio secretario de guerra para equipar a las tropas es ingente, sobre todo bueno, pues porque de repente se ven con que necesitan un pico y todo lo que al principio pues son problemas porque en los almacenes no hay, pues rápidamente van a ser capaces de cambiar su sistema administrativo. Es decir, por ejemplo, antes de la guerra, toda compra de material tenía que pasarse todas las ofertas al ministerio, al secretario de guerra, que era el que decidía qué oferta se aceptaba y que a qué fábrica o a qué fabricante se compraba el material, ¿no? Aparte, esto se va a delegar en una serie de digamos, jefes locales que van a poder gestionar directamente las compras de material, lo cual agiliza mucho el sistema, aunque efectivamente, bueno, dará lugar a casos de corrupción bastante interesantes también. En fin, todo esto es un proceso de preparación destinado a que, fundamentalmente, a crear un cuerpo expedicionario de unos 40.000 hombres que tiene que desembarcar en el sur, en Oriente, en la zona de Santiago de Cuba, para, como decía, bueno, pues cumpliendo esta estrategia, bloquear la ciudad y obligar a salir a la flota. ¿Por qué? Porque en un momento dado, bueno, pues el concepto que tienen los americanos de la flota española, estamos en un periodo además en que los buques de guerra están evolucionando muy deprisa. El concepto que tienen es que puede ser un adversario potencialmente peligroso y obviamente también son conscientes de que en el momento en que esa flota desaparezca del mapa o sea neutralizada, pues ya su plan original, que es de lo que hablaba al principio, de bloqueo naval de Cuba para irla asfixiando, pues va a funcionar perfectamente. Y esto es a grandes rasgos, bueno, pues hemos aprovechado para hablar un poquito también del territorio norteamericano. Y esto es a grandes rasgos pues el tema estratégico y del ejército, digo, de la fuerza expedicionaria. Aparte de esto, hombre, se pueden mencionar, la verdad es que Javier Reyes. No, yo quería mencionar antes, al hilo de lo que tú estás comentando, que el ejército norteamericano no deja de ser un ejército expedicionario. Las tropas desplegadas por España en Cuba eran muchísimo más numerosas. Cabe señalar. Lo que pasa es que, claro, están desplegadas en toda la isla precisamente ante la amenaza de los mambises, que aunque en esta campaña no son precisamente los protagonistas en el 98, pero sí que logran retener a buena parte de las tropas españolas en otros puntos de la isla, lógicamente. Y mencionar simplemente dos cosas, que por un lado, España, la declaración de guerra se recibe con cierto incluso entusiasmo, porque se veían en muchos casos casi vencedores antes de empezar la contienda, lo cual es sorprendente. Muchos soldados van a la guerra pues con el entusiasmo de quien se cree ya vencedor antes del saque inicial del balón en el partido.
Y por otro lado también mencionar, no sé, quizá por la superioridad numérica o por una falsa concepción estratégica y demás, ¿no? Y por otro lado mencionar que el desembarco cerca de Santiago de Cuba, en Daiquirí, pues también tenía mucho que ver con lo que comentaba antes. Cuba está partida en dos en lo geográfico, tenemos un occidente. Mucho más cercano a España en lo político, aunque bien es cierto que la revolución se había extendido, había logrado cruzar las trochas que partían la isla en dos y penetrar también en el occidente, pero los apoyos que tiene España en occidente son mucho más sólidos que los que tiene en oriente, que es una región donde los revolucionarios campan mucho más a sus anchas. Por tanto, el hecho de que los norteamericanos precisamente desembarquen también en una zona donde el control revolucionario es mucho más férreo, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos ya meternos, pues ya hemos tratado yo creo que la estrategia norteamericana y bueno, vamos a ver acciones ya, ¿os parece? ¿O queréis entrar en detalles algo más sobre este desembarco que acabas de comentar de Daiquiri? Sí, hombre, comentar muy brevemente al ejército español. Hombre, yo la verdad es que me he enfrentado a una auténtica guerra de cifras. Como decía muy bien Javier Gómez, es mucho más numeroso dónde va a parar, y efectivamente es curioso porque en algunos autores se minusvalora muchísimo el papel de los mambises, pero aunque solo fuera porque se pudieron mantener al ejército español muy disperso, pues ya fue una acción muy meritoria, ¿no? En el propio Santiago, la fuerza española es de unos 90.000 hombres, es decir, más que duplica la fuerza expedicionaria norteamericana, y aún así tienen que distribuirse por todo el perímetro por la acción de los mambises para proteger una serie de zonas de gran importancia. Luego, cuando hablemos del asedio, pues podemos comentarlo un poco más. Y todo esto, bueno, pues es muy meritorio por su parte. Ya digo, guerra de cifras, digamos que tropas españolas entre 120 y 160.000 tropas regulares, digamos, tanto tropas de la isla como tropas provenientes de la península de Puerto Rico, tropas de origen cubano, guerrilleros que luchan, guerrillas que luchan para los españoles, pues entre 50 y 80.000, digamos, los bailes de cifras son bastante curiosos en este aspecto. Así por comentarlo muy rápidamente, ¿no? En la zona de Santiago, bueno, pues tenemos, está organizado, pues, bueno, la isla está organizada en el cuerpo de ejército. Y en la zona de Santiago tendremos fundamentalmente lo que es la división de Santiago de Cuba y la división de Manzanillo, que también pertenece al cuerpo de ejército, que será la que envíe una columna. Luego también es una historia bastante interesante, además que pone en valor el papel de los mambises para reforzar a la guarnición de Santiago. De hecho, será el único refuerzo que reciban. Entrando pues ya en desembarcos. Hombre, comentar que el primer desembarco de tropas americanas, propiamente dicho, se produce en Guantánamo, el 6 de junio. Quedas con ese nombre porque, vamos, se lo han quedado el nombre y el lugar. Entonces, bueno, pues es donde se produce el primer desembarco norteamericano. El segundo, efectivamente, es el que se produzca en Daiquiri a partir del 22 de junio, si no me equivoco. La flota americana, pues efectivamente la flota de almirante Sampson, que transporta al cuerpo expedicionario, es decir, este cuerpo había partido desde Tampa, había sido, bueno, la salida del cuerpo había sido bastante... ¿Me permites una apreciación? Ahora que menciona lo de Tampa, precisamente Baylor había dicho que en pronóstico de si había que entrar en guerra con estos, pues había aconsejado una acción muy rápida de la Marina y un cuerpo expedicionario para desembarcar en Florida y atacar Tampa, en la base de Tampa, en plan antes de que estos se organicen o hagan algo ya. O sea, realmente siempre se ha hablado what if, ¿no? Y qué decían unos, qué decían otros. Y entre las cosas que se promovían era, bueno, pues estamos en inferioridad de esta manera, pues a lo mejor tenemos que hostigarles y crearles problemas, ese tipo de cosas, y llevarle la guerra a su territorio, y, bueno, cosas que se habló, y nada, ahora que he oído lo de Tampa, pues aprovecho para decirlo, ¿no? Sí, planes maravillosos, como atacar el comercio costero. sí, sobre el papel todo lo aguanta, ¿verdad? Pues efectivamente. Después ya es otra historia.
abundando en Tampa, que efectivamente será la base del cuerpo expedicionario, es decir, que aquello en los primeros compases y en el momento del embarque es un caos. Lo que es la ciudad donde están los campamentos está separada de la costa, comunicada por un ferrocarril que no da, no tiene la capacidad para transportar de forma ordenada pues, ni las tropas, ni los pertrechos, ni los suministros, ni nada. Y realmente cuando se da la orden de embarque, pues va a ser un sálvese quien pueda, ¿no? El caso clásico es el de los Rough Riders de Roosevelt, que comentaba antes Javier, que secuestran un tren para llegar hasta el puerto y secuestran un barco, el Yucatán, que estaba destinado a otra unidad pues para embarcarse hacia Cuba. Y ni ¡qué locura! Todos, ¿no? ¡Qué locura! ¿Cuál? O sea, es de locos, tío. El hecho de que Roosevelt hubiera sido secretario de Marina seguramente ayudó, ¿no? Pero, en fin, tenía probablemente el poder político para que tampoco le chistaran mucho por hacer lo que hizo, pero bueno, nos da una muestra del nivel de caos que se llegó a alcanzar en aquel momento. De hecho, el cuerpo expedicionario no parte completo, entre otras cosas se dejan atrás a todos los caballos de la caballería y vamos a tener pues, una división de caballería desmontada que luchará como infantería, aunque tenga el estatus de otra, precisamente por esta razón. Como decíamos, bueno, pues volvemos un poco a la flota de Samson, recorre toda la costa norte de Cuba, llega hasta el Cabo Maisí y se presenta en Daiquiri, en torno a la altura de Daiquiri de Santiago, en torno al día 20 de junio. Lo primero que hace Samson es efectivamente conferenciar con Ambiente Shafter y con los guerrilleros cubanos, porque esta conferencia se produce en la zona de Aserradero, es decir, al oeste de la bahía de Santiago, con la idea de, bueno, pues de concertarse para ver cómo se va a poder organizar toda la expedición. Para esto, bueno, pues aquí el general, digamos, guerrillero es Calixto García, que acuerda pues embarcar un contingente importante de sus tropas también en los barcos norteamericanos para poder trasladarse al otro lado de la bahía, que es donde se va a producir finalmente el desembarco. Es también García el que le recomienda Daiquiri. ¿Por qué? Porque desde las sierras, digamos que pueden hostigar por la retaguardia a la guarnición española mientras los norteamericanos la atacan desde el mar para desembarcar. Este combate al final no se va a producir, el día 22 se inician los desembarcos norteamericanos, para entonces las guarniciones españolas se han retirado, tanto en Daiquiri como en otros puntos de la costa. Las de Daiquiri, lo que es el distrito minero, que nos quedaría bueno, pues, hacia el noreste, ¿no? Toda la zona debajo de las montañas, localidades como Firmeza y localidades como Firmeza, se van evacuando de tropas. Estas tropas se concentrarán en Sevilla, muy cerquita del campo de batalla de las Guásimas, luego nos referiremos a ese combate concreto, y los norteamericanos bueno, pues, pueden desembarcar con relativa facilidad, es decir, este día 22 desembarcan en Daiquiri pues tanto una de las brigadas no completa de la división de caballería y toda la segunda división norteamericana y una de las brigadas de la otra división. El resto de la primera división y el resto de la división de caballería pues, desembarcarán unos días a partir del día 23 en Siboney. Esto, bueno, lo que sucede realmente es que una vez que desembarcan las tropas americanas y que no hay ningún tipo de defensor, rápidamente se desplazan hacia el oeste, hacia Santiago, toman la localidad de Siboney, que es un puerto mucho más cómodo, y a partir de ahí, bueno, pues es donde van a establecer su base de suministros principal. Digamos que la campaña, no sé si Javier quería intervenir. Sí, digo que se habla mucho de qué hubiera pasado si estas tropas españolas que había en la zona de desembarco no se hubieran retirado tan precipitadamente ante la posible amenaza de las guerrillas o de lo que fuera, porque eran posiciones muy fuertes y hubieran entorpecido en buena medida el desembarco norteamericano. La verdad es que se hubiera planteado un escenario efectivamente muy interesante. Si son tan caóticos para desembarcar como para embarcar, ojo. Sí, bueno, el desembarco no fue fácil. De hecho, bueno, había un pantalán a medio quemar de madera que los americanos repararon bastante rápido. Tuvieron bastantes problemas porque, bueno, pues Daiquiri no era el lugar idóneo, el mar estaba bastante agitado. De hecho, bueno, para desembarcar los pocos caballos que llegan, que tienen, lo hacen por el expediente de tirarlos al mar y dejar que ellos van hasta la costa, es decir, no tiene mayor complicación. Y el caso es que, bueno, pues efectivamente, a falta de defensa sí que lo consiguen.
El día 23 ya tienen una base en Siboney y empiezan a desembarcar tropas, y el día 24 pues empiezan a internarse hacia lo que es el interior de la costa de la isla, subiendo la sierra hacia Sevilla. Aquí la verdad es que la de las Guásimas, que será el combate del día 24, es interesante porque están las dos versiones, ¿no? La de que los españoles estaban retirando, como parece que efectivamente así era, que constan las órdenes para ello, y la de los norteamericanos, que por supuesto se enfrentaron a un enemigo al que consiguieron hacer huir gracias a su valentía. Lo cierto es que cuando se analiza un poco el combate, al final casi todos los autores coinciden en que los norteamericanos pasaron un momento muy difícil. De hecho, llevaban varias piezas de montaña Hotchkiss que estuvieron a punto de ser capturadas por los españoles, y al final, bueno, pues en este caso fue la intervención de los hombres de Roosevelt, de los Rough Riders, casi más que en Kettle Hill, en las Lomas de San Juan, las que, bueno, pues salvaron el día, ¿no? Tenían unas ametralladoras Colt, curiosamente regalo, unos artilugios regalo del gremio de empresarios de Nueva York, que, bueno, pues se utilizaron con bastante habilidad y consiguieron por lo menos restablecer la situación. Como ya digo, los españoles estaban por la labor de marcharse, con lo cual, bueno, pues en cuanto se apaisó un poco el combate, efectivamente las tres líneas españolas que se habían dispuesto, la más adelantada en las Guásimas, pues se replegó sobre la segunda, la cual a su vez, bueno, pues sirvió de protección para que la artillería que estaba en Sevilla pudiera replegarse hacia las Lomas de San Juan y hacia Santiago. Un combate muy cortito el de las Guásimas, sin demasiadas bajas, pero que es un poco, bueno, pues nos muestra un poco cómo van a actuar unos y otros, ¿no? Porque en este caso los norteamericanos son los que van a llevar la voz cantante, los que van a llevar la iniciativa, y los españoles, pues a nivel táctico muy bien, porque efectivamente su fuego de fusilería consigue ponerlos en serios aprietos, pero a nivel un poco más operacional, pues realmente parece que van a optar siempre por replegarse sobre Santiago, por replegarse en vez de intentar, como comentaba Javier, pues establecer unas líneas defensivas fuertes, ¿no? Las Guásimas también hubiera sido un excelente puesto defensivo, que al final pues no fue aprovechado. Es una de las grandes polémicas de la campaña de Santiago. Javier, tienes que contar la anécdota de Wheeler. La anécdota de Wheeler, efectivamente. Además, esta fue la anécdota que no me acuerdo en qué histocargo yo se la pisé a Hugo, pero efectivamente es el general Wheeler que manda la división de caballería norteamericana, que es la que ataca en las Guásimas, que cuando ve marcharse a los españoles, pues viene a gritar a sus hombres: adelante, muchachos, hemos obligado a retirarse a estos malditos yanquis. Aclarar que el general Wheeler había luchado por la Confederación, de hecho había sido uno de los grandes genios de la caballería confederada en el escenario, digamos, del centro oeste, y bueno, pues se ve que se le fue un poco la guerra y se equivocó de contienda. Supongo que la cara de sorpresa de sus subordinados y de los soldados que le rodeaban debió de ser interesante de ver en ese momento. Madre mía. Le bailaron las guerras. Y... Estaba mayor. La verdad es que si uno ve las fotos de Wheeler en ese momento, cuando se ven fotos de los generales americanos en esta campaña, es el de la barba, bajito, seco. Parece, vamos, completamente amojamado y el más mayor de los que aparece. Bueno, a lo mejor lo tenía grabado en ahí tan profundamente que no podía escaparse. En algún momento se le tenía que escapar, vamos. Bueno, la última vez que había entrado en combate era lo que tendría que haber dicho, con lo cual todo se justifica. Claro, en fin. Bueno, perdón, te he interrumpido, Javi. Sí, tenemos las Guásimas y a partir de aquí, bueno, pues digamos que abandonada por los españoles esta posición, pues general Shafter, que es el que está al mando del cuerpo de ejército expedicionario, pues empieza a adentrarse hacia el interior, hacia la finca del Pozo, que es donde se van a ir concentrando las tropas norteamericanas. El terreno es bastante infernal, es decir, en todo esto lo que vemos de las crónicas o de las memorias de la gente, sobre todo de muchos periodistas norteamericanos que estuvieron por allí, es que eran caminos estrechos, eran caminos bastante malos. Sí había un ferrocarril de vía estrecha que recorría toda la costa. De hecho, en un momento dado, Shafter se plantea la posibilidad de avanzar por la costa para poder utilizar ese ferrocarril, pero al final parece que, bueno, decide gestionar su campaña por el interior. Y bueno, pues cuando llega a la posición del Pozo, se encuentra con ya las líneas defensivas definitivas, entre comillas, de los españoles. No son definitivas porque luego
se posicionará en una línea fortificada mucho más cerca a Santiago, pero parece que sí es el primer punto en el que se espera establecer combate. Como decía antes, pues en la zona de Santiago los españoles van a tener unos 90.000 hombres. Todo ello, bueno, pues tienen que defender la zona minera, la zona de agricultura, que está hacia la región del Caney. En la zona de Coavitas tienen que defender el acueducto que lleva el agua a Santiago. Y sobre todo, pues hacia el oeste, pues allí están las minas del Pozo, y es una zona, bueno, pues donde los guerrilleros se están mostrando bastante activos. Y bueno, pues los españoles temen un ataque por retaguardia o tienen problemas por retaguardia. Además, no tiene claro el general Linares, que es el comandante jefe español en la zona, no tiene claro que haya desembarcado todo el cuerpo expedicionario norteamericano. Uno de los grandes temores que tiene es que puedan atacar, o sea, hacer un segundo desembarco en la zona del Serradero, al este de la bahía, y puedan hacer una pinza con la que copar la ciudad. Entonces se ve obligado, o entiende siempre, que va a tener que dejar tropas, pues tanto para defender esta zona del Serradero como para defender el Fuerte del Morro y el de la Socapa, que son los fundamentales que cierran el acceso a la bahía, porque como luego explicará Agustín, hay un intento precisamente por parte de los norteamericanos de bloquearla. No voy a hacer más spoiler, si no Goyo me cortará el trozo. No pasa nada. En fin, Linares se enfrenta un poco a la pesadilla de tener que defender todas partes y al final no defiende realmente bien ninguno. Hay que tener en cuenta que cuando el día 1 de julio los norteamericanos lancen su ataque doble contra las Lomas de San Juan y contra el Caney, pues hay 500 hombres inicialmente en cada posición. En el Caney no podrán ser reforzados, y en las Lomas de San Juan, bueno, pues llegarán a enviarse a tropas de reserva, pero no muchas. Estamos hablando de 1.500 combatientes, 1.800 combatientes españoles al final de la jornada, lo cual, teniendo en cuenta lo numerosa que era la guarnición española, pues no deja de resultar bastante llamativo. Nos vamos, si queréis, a los combates fundamentales. Venga, porque la verdad es que aquí, a ver, nos ha pasado un poco igual en... nos va a pasar en el frente marítimo, que hay muchos escaramuzas, pequeños combates con cañoneras. No, vamos a ir a los combates fundamentales, como te has dicho, y vamos a ver qué pasa. Hay que recordar que estos combates son relatados por Hugo en el Histocast 51, el de Sitios y Asedios Legendarios número 3. Y bueno, pues nada, vamos con ellos. Pues el Caney es una... Vamos a empezar por el Caney. Digamos por aquello de que, bueno, es la posición más alejada. Nos sale, digamos, no está en la línea directa de avance hacia Santiago que van a seguir los norteamericanos. En el Caney, bueno, pues hay una pequeña guarnición de 500 hombres. Como digo, hay tres compañías del Regimiento de la Constitución, una sección del Regimiento de Cuba, unos 40 hombres que se va a posicionar en el Fuerte del Viso, que es la posición clave. Este fuerte se encontraba al este de la ciudad y digamos que era la parte de la posición elevada desde la cual se podía un poco dominar toda la zona. Y bueno, pues una serie de voluntarios que se van a posicionar en segunda línea dentro de una serie de casas fortificadas ya dentro de la propia localidad, ¿no? La idea que tienen los norteamericanos es que, bueno, hay que tomar el Caney, hay que neutralizar el Caney porque amenaza el flanco derecho de su avance hacia las Lomas de San Juan, y una acción desde allí pues podría, digamos, desbaratar o dar problemas a su ataque. También consideran que, bueno, pues va a ser una cuestión rápida, sin demasiados problemas, y que, bueno, pues en un par de horas o así podrán hacerse con ella. Realmente, bueno, pues es una batalla que a toda una división norteamericana, la segunda en concreto, pues le va a llevar el día entero. Hay que decir que son en torno a 6.500 hombres, si no me equivoco, ¿no, Javier? Contra 500. Efectivamente, por allí van las cifras. Aquí uh-huh. Es donde juega lo que comentábamos antes del Mauser, ¿no? Aparte de que, bueno, el Caney es una posición bastante bien fortificada, se han cavado trincheras, se han preparado, como decía, pues casas aspilleradas. El Fuerte del Viso, bueno, pues una posición importante, que de hecho, a pesar de que los norteamericanos pues disponen de cuatro cañones de 75 milímetros, pues no van a ser capaces de demolerla por completo, de acabar de neutralizarla gracias a la artillería, sino que al final van a tener que tomarla al asalto, pues a costa de muchas bajas, ¿no?
Digamos que esta unidad parte el día 31 por la final de la tarde, ya parte del pozo hacia el norte, hace noche en la que se conoce como la Hacienda Marianaje, y a partir de allí, bueno, pues se van a desplegar. En principio el ataque lo van a llevar a cabo dos brigadas, una que atacará como si viniera del Camino de Santiago, es decir, desde el sur, y otra que tendría que atacar el Fuerte del Viso desde el este. Bueno, este ataque fracasa completamente. De hecho, el segundo regimiento de Massachusetts, que está en la brigada que ataca desde el sur, que es el único regimiento de voluntarios que va en la expedición, pues acaban teniendo que sacarlo del frente porque se está descomponiendo por completo. Lo van a mandar a vigilar la retaguardia. La brigada de Chaffee, que es la tercera, que es la que tenía que haber atacado desde el este, se va a ver completamente bloqueada en la primera fase por los defensores del Fuerte del Viso, hasta el punto que los norteamericanos llegan a pensar que hay centenares de hombres allí metidos, cuando no son más de 40, como hemos dicho. Se van a desplazar más hacia el norte y digamos que el general Lawton va a tener que meter dos brigadas más en el combate, su segunda brigada, que va a atacar pues entre medias junto con la brigada independiente del general Bates, que también digamos que era la reserva del cuerpo expedicionario, y también la van a tener que empeñar en el Caney. Realmente, bueno, pues en los combates por el Caney son una sucesión de tiroteos y de asaltos norteamericanos. Lo que te cuentan es que, bueno, los españoles eran realmente endiablados, se asomaban de sus trincheras, disparaban, se volvían a esconder. La cadencia de fuego era bastante importante. El objetivo clave es el Fuerte del Viso, que les va a llevar Dios se ayuda a capturarlo, hasta que al final, bueno, pues, si no me acuerdo mal, en torno a las 3 de la tarde consiguen tomarlo. Y a partir de ahí, bueno, pues los españoles se atrincheran en la ciudad. Hay que llevar a cabo una serie de asaltos y, bueno, pues en el momento en que parece que el momento en que ya la defensa empieza a deshincharse es cuando es herido el general Valderrey, el cual, bueno, pues sus heridas son de tal gravedad que tiene que ser evacuado, y parece que ahí la cosa, bueno, pues empieza a dificultarse. Aún así, conseguirán escapar del Caney unos 80 españoles para integrarse de nuevo en la guarnición de Santiago de Cuba. Es decir, los americanos, por mucho que intentan cercar la localidad, nunca lo van a conseguir por completo. Y de hecho, bueno, también el general Valderrey es muerto cuando lo retiran, lo llevan en una camilla para sacarlo del pueblo y llevarlo a Santiago de Cuba para que lo traten en un hospital. Bueno, pues parece que el camino por el que circulan no lo habían detectado los norteamericanos hasta que ven movimiento por él, y hay una serie de disparos, y tanto el general como alguno de sus familiares que lo acompañan, bueno, pues son muertos y el resto son hechos prisioneros, ¿no? Aquí, bueno, pues la historia es bastante dramática, ¿no? Porque hablan de que matan a los camilleros, al caer los camilleros uno de sus hijos intenta cargarlo a hombros, pero también es muerto, y en este momento es muerto el general. Es decir, pues es una sucesión bastante caótica, y de hecho el mando norteamericano tendrá el detalle de disculparse ante los mandos españoles posteriormente, pues por la forma en la que ha muerto Valderrey, sin que se le haya, digamos, tratado o se le haya apresado como mandaban las normas de la guerra. También es curioso porque en algún libro he encontrado, pero me parece bastante menos fiable, la historia de que son los mambises en realidad los que matan a Valderrey. Pero vamos, tiene más pinta, dado que existe el mensaje de condolencia norteamericano, tiene más pinta de que, bueno, pues se trata de un intento de escurrir el bulto. Tiene toda la pinta, sí. Es también curioso que lo que decías, no solo murió Joaquín Vara del Rey, murieron dos de sus hijos, y su hermano, que también estaba ahí, resultó herido y le captura los norteamericanos. O sea, es que de los 500 que había ahí, de los 500 españoles, había bastantes familiares. Sí, lo cual no deja de resultar un pelín sospechoso. Pero bueno, efectivamente hay unas cuantas historias de brutalidad. El agregado militar sueco en Estados Unidos que está allí, pues relata alguno de ellos, ¿no? De encontrarse pues con cadáveres desnudos y de tener que llamar la atención a los mandos norteamericanos sobre lo que está sucediendo. Todo esto se achaca a los mambises, que bueno, efectivamente, por un lado hay que entender que la guerra que ellos han vivido ha sido bastante más brutal, hemos hablado antes de ello, y por otro, bueno, pues son acciones de guerrilla y probablemente acciones de desmoralización, ¿no? Pero bueno, parece que hay algún problema con esto. De hecho, el fuerte de norte, el fortín norte, no caerá hasta el día siguiente, y precisamente eran los mambises los encargados de someterlo. Aquí hay que indicar que si bien su acción en muchos aspectos pues resultó muy útil,
También es cierto que el tipo de batalla regular que los americanos planteaban, claro, para ellos aquello estaba a años luz de cualquier idea de guerra, ¿no? Es decir, ellos hacían guerrilla, hacían emboscadas, hacían ataques relámpago y desaparecían. Lo de ponerse en formación y asaltar una posición, pues no era en absoluto lo que estaban dispuestos a hacer. Con lo cual, ahí de hecho va a ser una de las grandes polémicas entre norteamericanos y mombises, porque claro, los norteamericanos los van a tachar invariablemente de cobardes porque no se atreven a lanzarse contra las posiciones españolas. No sé si algún comentario más sobre el Caney. No. Bueno, sería que en la de secesión no habían visto a gente. Bueno, claro, es que así de atacar de manera irregular, no sé. Claro. Bueno, supongo que a ellos no les iba mucho a actuar de esa manera y sí que lo habrían visto, pero vamos, que combatir es otra historia. También los norteamericanos van con un espíritu a esta guerra muy aventurero, todo hay que decirlo. De hecho, el hecho de que la califiquen como This Splendid Little War, esta pequeña guerra espléndida, le dice mucho de... En fin. Oye, te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. El uniforme que llevan es igual que el que aparece en... ¿cómo se llama esto? 80 días en Pekín, ¿cuántos eran? No me acuerdo cuántos años. O sea, 55, oye, que sí. Yo no me acuerdo. 55. Sí, 80 eran los días para dar la vuelta al mundo. Sí, es un poco aventurero, ¿no? Así con el sombrero y todo eso, aquello. Sí, es el uniforme que llevan, de hecho, en Filipinas. No es un uniforme tampoco muy diferente el de la Guerra de Secesión, de hecho. Si lo ves con la casaca, con la guerrera, digamos, es un uniforme muy parecido al el frock coat que lleva en la Guerra de Secesión, azul oscuro, con el pantalón azul cielo, en este caso con polainas y con un sombrero, pero no hay que olvidar que en la Guerra de Secesión muchas de las tropas, no solo confederadas, también federales, llevan sombrero, la famosa Iron Brigade con los hardy hats, ¿no? Y es una prenda que se demuestra mucho más útil en campaña que el kepis. Y no hay que olvidar que el ejército norteamericano seguirá llevando sombrero hasta la Primera Guerra Mundial. El famoso sombrero Montana que llevan cuando desembarcan en Francia. Pero sí, claro, es muy aventurero, como tú dices. Veramente, te hemos interrumpido. Sí, hombre, también había que añadir que es verdad que Shafter, los norteamericanos en general y el general Shafter en concreto... le tenían un pavor tremendo a la temporada de fiebres. Entonces, uno de sus, digamos, condicionantes básicos era terminar aquella campaña ante el temor de que, bueno, pues la fiebre acabara, las enfermedades acabaran con el cuerpo expedicionario, ¿no? Entonces, de aquí también ese arrojo y esa insistencia en lanzar asaltos y en acabar con la resistencia española lo antes posible. Uh-huh. Bueno, pues dejamos el Caney y nos dirigimos de manera irremediable a los Altos de San Juan. Pues sí, seguimos estando a 1 de julio. Hay que decir que ese día el general Shafter estaba enfermo. El que va a dirigir las operaciones va a ser a medias su jefe de Estado Mayor, el general McClernand, y a medias el general Wheeler, que tampoco se encuentra muy bien de salud en ese momento, lo cual, bueno, pues dará lugar a cierta importante descoordinación entre las tropas norteamericanas. Wheeler intervendrá más adelante en la acción, pero bueno, durante toda la fase inicial, pues no va a estar demasiado activo, como decía. Para este ataque, pues los norteamericanos les queda su primera división y la división de caballería. También hay que decir que justo coincidiendo con el ataque al Caney y con el ataque a las Lomas de San Juan, van a lanzar una pequeña expedición, apenas una brigada, por la costa en dirección al Fuerte del Morro, que va a combatir en el cruce del río Aguadores y cuya intención es precisamente, bueno, pues engañar a los españoles con respecto a sus auténticas intenciones. Y ya hemos comentado, pues precisamente lo que decíamos, el despliegue que había tenido que hacer Linares para protegerlo todo, y esto pues un poco parece que le da la razón, cuando en realidad los americanos se están aprovechando de ello, ¿no? El combate en Aguadores pues va a ser de muy pequeña entidad y realmente pues va a evitar probablemente que lleguen muchas más reservas, muchas más tropas de refresco a la zona de los Altos de San Juan que la que nos interesa. La primera unidad en ponerse en movimiento es la división de caballería. Ya hemos comentado el estado de los caminos, ¿no? Entonces, cuando por un solo camino de estos tienes que mover el mismo día tanto dos divisiones, la de caballería y la primera,
pues el caos fue bastante considerable. Es decir, hombres atascados, bueno, los cañones hundidos en el barro hasta los ejes. Para trasladar todo aquello fue una auténtica pesadilla. El caso es que además los norteamericanos solo van a desplegar otros 4 cañones en la zona, en lo que se llama la colina del Pozo, desde las cuales empezarán a batir la posición española en las lomas. Si contamos estos 4 y los 4 que tenemos en el Caney, es la mitad de su dotación de artillera. La otra mitad se quedará en Sevilla con el cuartel general de Shafter, pues básicamente por incapacidad para moverlos por aquellas carreteras congestionadas y completamente embarradas, ¿no? Los norteamericanos, como digo, pues van a iniciar su despliegue, muy difícil, la caballería a la derecha, la infantería a la izquierda. Durante este proceso de acercamiento a las líneas es cuando van a utilizar pues un arma que ya habían utilizado durante la Guerra de Secesión, que es un globo aerostático. Obviamente las capacidades de la Guerra de Secesión, de la artillería de la Guerra de Secesión, no eran las mismas que las de la artillería de 1898. Y este globo aerostático, que es muy práctico para observar las posiciones enemigas, pues rápidamente lo van a tirar abajo los artilleros españoles a cañonazos, pues porque la artillería tiene mucho más alcance y además les va a permitir localizar exactamente cuáles son las posiciones, el eje por el que están avanzando los norteamericanos y de paso bombardear el cañón. Ventaja sí tuvo una, y es que les va a permitir descubrir un camino paralelo al que están siguiendo, que es el que sigue el cauce del río Aguadores, y desplegarse un poco más fácilmente para poder llegar a alinearse al pie de las colinas. Bueno, esto que hablas de los globos es uno de los, vamos, uno de los pasajes preferidos por mi hermano de ese libro llamado Historia de la Incompetencia Militar. Pues probablemente. Pero bueno, como digo, el globo tuvo su utilidad porque obviamente aligeró bastante el despliegue. Como decía, la idea era que se tomara el Caney, que la segunda división avanzara desde el Caney hacia el sudoeste, hacia Santiago de Cuba, para enlazar con la división de caballería y con la primera división, que hubiera ocupado el extremo izquierdo del despliegue norteamericano. En realidad, como ya sabemos, la segunda división se queda atascada en el Caney y las otras dos pues sufren lo indecible para irse desplegando sobre el campo de batalla. Aquí, bueno, pues el cruce del río San Juan va a ser bastante complicado. Los españoles han mandado unos piquetes de tiradores a la altura, digamos, del río, que se van a ir retirando hacia las lomas y ya van a ir causando bajas importantes. Y sobre todo, bueno, pues en el momento en que cruzan el río, los norteamericanos están prácticamente a descubierto. Hay un pequeño terraplén, pero vamos, poca cosa, y se van a ver sometidos al fuego que les viene desde lo alto de las lomas, pues precisamente mientras Shafter está enfermo, Wheeler no acaba de dar órdenes definitivas. Es decir, todo esto, como decía antes, resulta bastante crítico. Al final, la iniciativa vuelve a partir de los Rough Riders, aunque bueno, hay ciertas discusiones. Parece que fue Roosevelt el primero que se puso en marcha, porque la brigada de, digamos, el regimiento de Rough Riders, junto con el primer regimiento de caballería, pues se habían quedado un poco más en segunda línea. Básicamente viene a pisar a las tropas de caballería en primera línea, a pasar por el medio diciendo, bueno, si no vais a ir vosotros, ya vamos nosotros. Y al final, pues inicia un movimiento en cadena, es decir, al cargar los Rough Riders que están en el extremo derecho, pues los sigue el décimo regimiento que está a su izquierda, los sigue el primero, es decir, los van a ir siguiendo los regimientos de caballería y van a enganchar esta acción los diferentes regimientos de infantería que se han ido posicionando al sur de lo que es el camino principal, y se va a lanzar el ataque, digamos, definitivo. El asalto a las lomas per se es una cuestión de media hora, es decir, en el momento en que los norteamericanos han llegado arriba, pues se produce un combate bastante breve y las tropas españolas, como habían hecho en las próximas, pues se retiran bastante deprisa. Todo esto, bueno, es decir, que el duelo de artillería en este caso sí nos había favorecido a los españoles. Volvemos un poco al problema de la pólvora con humo y de la pólvora sin humo. En el caso de la artillería también lo habían tenido que sufrir los norteamericanos, y el fuego de contrabatería de las dos piezas españolas que había en las lomas pues había sido bastante efectivo. También hay que decir que uno de los elementos clave en este asalto norteamericano es una batería de ametralladoras Gatling. El que haya visto alguna, bueno, ya estas armas se habían empezado a utilizar los primeros modelos en la Guerra de Secesión, y en este momento pues van a resultar muy efectivas
rociando de balas las trincheras españolas en el momento fundamental, que es el del asalto, y permitiendo que las tropas norteamericanas lleguen hasta la cima. Como decía, bueno, pues los españoles se retiran. Va a haber un intento de contraataque a cargo de la compañía, de una compañía de tropas de la Marina, dirigidas por el capitán Bustamante, que de hecho es uno de los, digamos, segundos del almirante Cervera, y resultará muerto en la acción. Pero los norteamericanos, digamos que, bueno, pues van a aguantar el tipo, van a mantener los saltos. Me salto, además, bueno, aclarar un pequeño detalle. Efectivamente, esta primera carga la lanza la caballería. El primer objetivo que toman es Kettle Hill. Es una pequeña, digamos, elevación que hay por delante de los Altos de San Juan, que casi me dejo en el tintero alegremente. Y a partir de ahí es cuando se produce ya el asalto definitivo contra las posiciones españolas. Como digo, el asalto sobre San Juan va a ser cuestión de media hora y rápidamente resulta la batalla, aunque realmente pues llevan prácticamente todo el día con el tiroteo, la maniobra de acercamiento y todos los prolegómenos. Una cosa que no sé si habéis visto la película esta de el vigilante este en el museo que todos cobran vida. ¿Sabes cuál os digo? Sí, que no sé, es un museo de historia natural o yo qué sé. Museo de Historia Natural de Nueva York. Sí, ese. Total, que está también, hay una estatua de Theodore Roosevelt, así pues con las mismas pintas que llevaba. Es que he ido a buscarlo, ¿no? Y he visto, pero si lleva las mismas pintas que en la película, es clavado. Sí, va de Rough Rider. Sí. Bueno, qué grande. Estas acciones le van a valer una presidencia, ¿no? No sé qué decir. Sí. No, que de hecho, vamos, califican el héroe de la guerra hispanoamericana. Sí. Bueno, pues nada, es más divertido en la película de Arsénico por compasión, si no me equivoco, el loco que tienen las tías de Gary Cooper en casa, que también se cree que es Roosevelt, y va cargando, va gritando todo el rato, ¡carguen! Y toca la trompeta y tal. Sí, pero es que es como una cosa anacrónica, ¿no? Ya no... están en un cambio y dice, bueno, carga de caballería ahora, es como demasiado decimonónico. Bueno, hay que insistir en que es caballería, sí, desmontada, ¿eh? Sí, esa, o sea, carga de caballería se hizo a pie. Claro, están combatiendo, no tienen caballos, están combatiendo como infantería, y en realidad es una carga, es un avance de tropas en orden abierto, combatiendo en escaramuza al más puro estilo de... Bueno, en escaramuza, quiero decir. No en guerrilla como los cubanos, pero sí en escaramuza, en el sentido de la guerra de secesión, vamos. Sí. Es un detalle importante porque efectivamente forma parte de la evolución del ejército estadounidense entre ambas guerras, sobre todo, bueno, pues con el aumento de la... aquí ya si lo incrustamos en todas las guerras de la época, estamos en el momento precisamente en que, bueno, pues está aumentando muchísimo la potencia de fuego de las... la capacidad de fuego de las armas. Las formaciones cerradas pues cada vez van siendo más difíciles o menos útiles, ¿no? Esto que se ve en esta campaña se verá mucho mejor en la guerra ruso-japonesa y bueno, pues habrá que aprenderlo de nuevo a sangre y fuego en la Primera Guerra Mundial. Es decir, las formaciones cerradas ya no tienen ninguna utilidad. Parece que no se dieron cuenta los ingleses, ¿eh? Bueno, en fin. Hasta que no lo sufres en carne propia. Los ingleses, los alemanes y los franceses. En 1914, allí todo el mundo ataca en formación cerrada. Si no me equivoco, que me corrija Javier si me equivoco, el ataque de Roosevelt y los Rough Riders sobre Kettle Hill, que no sobre Loma de San Juan, viene fundamentalmente dado para tomar esa posición dominante y ahí, insisto, igual me equivoco, desplegar artillería desde donde amenazar Loma de San Juan y dejarla desguarnecida. En Kettle Hill la artillería no llega a ver. O sea, las cuatro piezas que tienen los norteamericanos las tienen en el pozo y las van a adelantar un poco, pero hasta lo que yo he leído no hay más movimiento. Insisto, otra cosa es que en el momento, de hecho, bueno, pues estamos a día 1, en día 2 va a haber un intercambio de fuego bastante importante entre las posiciones españolas en el fuerte de Canosa, digamos ya en la línea defensiva propiamente de Santiago de Cuba. Y a partir de ahí sí es muy posible que los americanos pues trasladen su artillería sobre las lomas y sobre Kettle Hill para poder batir las posiciones españolas. También es cierto que el día 3
comentaba antes, ¿no? Hay un momento de pánico. Entonces el general Shafter manda un cable a Washington diciendo que han tomado las Lomas, pero que si hay un contraataque español los van a masacrar, y propone retirarse pues unas millas de nuevo hacia la posición de Sevilla para establecer un cerco mucho más amplio de Santiago de Cuba. Bueno, parece que esto causó cierto debate entre los oficiales estadounidenses. Parece que los jefes divisionarios estaban en contra, Shafter estaba totalmente a favor. Y bueno, pues la orden que les llega desde Washington es: mandamos refuerzos a toda prisa. Es en este contingente en el que llegará el general Miles. Mandamos refuerzos a toda prisa, no se muevan de los altos. También es cierto que coincide que mientras se produce este intercambio de mensajes, bueno, pues la escuadra de Cervera sale al mar, es hundida, desaparece, entre comillas, el motivo de la expedición, pero sobre todo, bueno, pues desaparece una amenaza importantísima para lo que era el cuerpo expedicionario americano, que eran los cañones de la flota de Cervera, que podrían haber ayudado a batir cualquier ataque y a facilitar un contraataque español. Uh-huh. A partir de aquí, bueno, pues es el cerco de Santiago hasta que la ciudad, bueno, pues completamente desesperada, se tiene que rendir. Tenemos una pequeña acción intermedia, que es precisamente el viaje de la columna Escario. La columna Escario era una fuerza de refuerzo, que suena a redundancia, es una redundancia brutal, que había partido, digamos, desde una de las divisiones que pertenecían al cuarto cuerpo de ejército español, para llevar hasta Santiago provisiones, llevar material sanitario, llevar armamento y sobre todo pues reforzar con tropas poco la defensa, ¿no? La historia de la columna Escario es muy interesante. Salen abandonan abandonan la localidad, aquí fijaros en digamos un poco en el diario de la marcha. Se habla de 30 individuos de sanidad militar, como decía antes, la décima compañía de transporte Salomo encargada de conducir el parque móvil, 13.000 raciones de galleta, 15.000 de tapa de repuesto, 148 mulos, 50 arreas particulares y 3.752 hombres. Esta columna sale de Manzanillo el día 22 en torno a las 5 de la tarde, y a partir del 23 pues empiezan a enfrentarse con tiroteos de los mambises, que bueno, pues rápidamente hay que decir que Calixto García había destacado tropas en torno a las principales guarniciones españolas, pues en torno a Guantánamo, en torno a Holguín, en torno a Manzanillo, precisamente para mantenerlas bloqueadas. Como pequeño inciso, en Guantánamo van a ser tan eficaces que prácticamente matan a la guarnición española de hambre. Es decir, los pequeño batallón de 600 marines americanos que había desembarcado allí pues no va a ser aniquilado por los españoles, precisamente porque bueno, pues se consigue establecer un cerco que los mantiene concentrados en la ciudad, que no pueden abandonar porque tienen la obligación de defenderla, y desde la que no consiguen alimentarse, no consiguen suministrarse, y al final pues caen por inanición. La ruta es muy interesante, porque realmente es una sucesión de ataques de los mambises que obligan a los españoles pues a detenerse, a desplegar la artillería, a lanzar un asalto para desalojarlos de la posición desde los que están tiroteando, volver a ponerse en marcha. Van a atacar la ciudad de Bayamo, que había sido tomada por los mambises. Esto se realiza el día 27, y el día 29 la columna está tan agotada que se ordena que el día sea de descanso, precisamente para poder reorganizar los heridos, para poder atender a la tropa, que está bastante agotada. Hablábamos al principio de la colina del Aguacate. La colina del Aguacate es donde se produce el principal combate contra los mambises. Esto va a causar cierta consternación al general Shafter, porque el general Shafter había ordenado a Calixto García, ordenado entre comillas, que se encargara precisamente de detener esta columna. Hablábamos antes de las enfermedades. Otra de las razones de la premura de los estadounidenses es que el día 28 se enteran de que esta columna ha partido de Manzanillo con destino a Santiago y quieren tomar la ciudad, derrotar a los españoles, a ser posible antes de que lleguen. Esta misión, como decía, Shafter se la encarga a Calixto García y a los mambises, y Calixto García pues la acepta un poco, yo creo que a sabiendas de que no estaba en la capacidad de sus tropas librar una batalla cerrada contra esta columna.
lo más parecido a ello que hay es precisamente la Loma del Aguacate. Bueno, pues allí en una serie de alturas se posicionan los mambises, cruzando, digamos, es donde los españoles tienen que cruzar la sierra para bajar sobre Santiago, y los van a estar paqueando, los van a contener casi toda la jornada hasta que finalmente las tropas españolas pues asaltan las posiciones cubanas y consiguen pasar. Llegarán pues el día 2 por la noche, si no me acuerdo mal, la columna Escario llega a Santiago de Cuba. El problema es que llega en tal estado que ni los suministros son ya utilizables, ni los soldados, o sea, imaginaros si el día 29 habían tenido que hacer una jornada de descanso porque ya estaban bastante mal, pues después de los combates que siguen los días siguientes, pues no son soldados realmente útiles los que llegan a sumarse a la guarnición de Santiago. Y como inmediatamente después pues esta es totalmente cercada y la flota es destruida, pues desaparece toda esperanza y al final van a resultar más bocas inútiles que soldados que añadir a las defensas. Pero no deja de ser, bueno, pues realmente el único intento de maniobra española hacia el combate, porque como hemos visto, Linares tiene tendencia sobre todo a ir reconcentrándose en Santiago, en retirarse de diferentes posiciones para reconcentrarse en Santiago, y el único intento de maniobra en general de toda la campaña, ¿no? Porque lo que nos pasa con la guarnición de Guantánamo es que si bien hubieran tenido la fuerza suficiente para marcharse, hubieran incumplido su misión de defender la ciudad, y algo parecido nos pasa con la guarnición de Holguín. Con lo cual, realmente, yo creo que, y de hecho una de las causas de la derrota española es precisamente esa falta de capacidad para moverse, que tampoco era fácil por el interior de Cuba, pero bueno, en teoría tenían que conocer bien los caminos y tenían que tener por lo menos los medios para desplazar cierta cantidad de tropas, y en este sentido pues los españoles nos quedamos muy parados en aquella campaña. Lo que pasa es, si me permites, Javier, un inciso, tenían que conocer los caminos y demás. El problema, una de las críticas políticas que hay a la estrategia española en Cuba, es que se pierda la ocasión después de la Guerra Grande, después de la Guerra de los 10 Años, de mantener un ejército permanente y aclimatado en Cuba. Cuando estalla la guerra en el 95 es volver a empezar, porque no España carece de ese ejército y hay que volver a construir otra vez un ejército a base de quintos, que era lo que se mandaba a Cuba, quintos por sorteo. Estamos hablando de gente de 19 años, 20 años, sin que nunca había salido de su pueblo, sin experiencia militar, que en muchos casos se les instruía sobre la marcha, se les montaba en barcos, en vapores, donde la travesía era un auténtico infierno, y creo que en torno al 7% moría en la propia travesía. Y se ¡qué les barbaridad! Entregaba, ¡qué se barbaridad! Es que, bueno, apenas se les suministraba ni alimento en la travesía. Se lo tenían que costear de su propio bolsillo. Llegaban arruinados, literalmente. En algunos casos les daban dinero a la hora de embarcar, colectas que hacía pues el municipio o lo que fuera. Pero claro, cuando llegaban tenían que costearse prácticamente todo, comida, agua, vino, y a unos precios imposibles. Llegaban muy mal de salud, y la mayoría, la primera vez que cogía un fusil era cuando llegaba a Cuba, porque en el barco evidentemente no los armaban. La instrucción pues la hacían prácticamente sobre la marcha. Entonces claro, contamos con un ejército de gente con poca instrucción, con poca motivación, todo hay que decirlo. En muchos casos sí que van a la guerra con un cierto sentimiento patriótico innegable, eso no se puede negar, pero en muchas otras, en fin, dejan atrás su familia y van a un sitio que ni les va ni les viene. Y sobre todo eran tropas muy mal alimentadas. La alimentación española no se adaptaba, la alimentación militar, la alimentación del ejército, a la lógica que podía implicar el entorno en el que estaban operando, y mantenían un poco un sistema alimenticio de lógica española tradicional basado fundamentalmente en garbanzos, etcétera. Cuando era algo que, en fin, una dieta base de garbanzos en Cuba no creo que sea lo más propicio, ¿no? Y bueno, en general, lo dicho, tenían graves problemas de salud por la mala alimentación. Y no era gente que estuviera aclimatada, era gente muy joven. Hay que entender también que en épocas anteriores, a finales del siglo pasado, durante todo el siglo XIX,
por la mala alimentación, el desarrollo físico de las personas era mucho más lento que la actualidad, que con la alimentación actual, pues los chavales, vamos, se ponen hechos unos tierrones enseguida. En esa época no tanto, y el envejecimiento prematuro, pues era mucho, bueno, mucho más prematuro, a la redundancia, que actualmente, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos, por un lado, con mandos que no tenían por qué estar aclimatados ni conocer el terreno, porque perfectamente podían haber desembarcado recientemente en Cuba, y con soldados, en general, muy jóvenes, con relativamente poca instrucción y no especialmente motivados, y como decía, con una alimentación bastante regular. Lo cual, bueno, pues explica también pues todo lo sucedido en esta campaña. Uh-huh. Bueno, pues hemos llegado al final en lo que es la guerra terrestre, así que vamos a la parte marítima con Agustín. Te voy a preguntar, ¿por qué no se utiliza el acorazado Pelayo y el crucero Carlos V? Sí, el Carlos V lo estaban acabando. Y aunque era un proyecto británico, por ese corte, entonces piden ayuda a Francia. La tecnología naval francesa es inferior a la británica, los plazos son mucho más largos y tal. Y además se adapta mal a un diseño británico, y además hay huelgas con los obreros franceses, los astilleros franceses. Y con el Pelayo le estaban modernizando. Y además la victoria de la Numancia, que bueno, hubieran podido dar su juego, también se estaba modernizando. Y luego también fallos de programación española. Hubiera habido otros tres cruceros como los Vizcaya, que lo estaban haciendo en los tres arsenales del Estado. Uno en Ferrol, otro en Cádiz y otro en Cartagena. O sea, resulta que hacen, proyectan una serie de seis barcos iguales. Los tres primeros se hacen en Bilbao y los otros tres en Ferrol, en La Carranca y en Cartagena. Para el trabajo. Ya, pero es decir, todas las, o sea, seis barcos en cuatro sitios distintos. O sea, todas las ventajas de la estandarización, de la racionalización de trabajos, a tomar viento. Y dejar el segundo trío no está listo simplemente por eso. Porque lo están haciendo casi artesanalmente cuando lo podrían haber hecho de una tirada. Pues nada, eso te lo voy a preguntar. ¿Lo quieres antes o después? O te lo... Y eso es lo que pasa. Y luego eso, los cartuchos que están medio degollados, la trinidad de los barcos, los cañones del Colón, son Armstrong británicos, y qué raro, salen mal. Y... Nada, pues te lo voy a preguntar antes, entonces. Te voy a preguntar primero por las flotas, por las fuerzas que tenían, en general. O sea, ¿qué fuerzas tenían los norteamericanos y los españoles? Ahí si quieres hablar un poco de Filipinas puedes hablar, es decir, porque hay división de fuerzas y todo este tipo de cosas. Bueno, pues voy, Bueno, y para hablar del frente marítimo, o lo que sería la guerra naval, pues vamos a hablar con Agustín sobre este tema. Agustín, ¿qué fuerzas se enfrentaron en esta... ¿Qué flotas tenían los norteamericanos y qué teníamos los españoles? Bueno, en las unidades principales, y descartado el Maine, los americanos tenían en total de 5 acorazados y 2 cruceros acorazados. Los 5 acorazados, 4 eran buenos, el otro era... Así. El Texas, un barco hecho al mismo tiempo que el Maine, y muy discutible. Y luego pues había toda una serie de cruceros protegidos o sin proteger, pero eso no era lo importante. La baza se jugaba todavía la US Navy. Después de años y años de aislamiento, no era la marina mundial que pretendían, ni muchísimo menos. ¿Y contra qué se iban a enfrentar estos 5 acorazados y 2 cruceros acorazados? Pues teóricamente hubieran tenido serios problemas de si se hubieran cumplido los planes españoles. Porque los planes españoles incluían 6 cruceros acorazados, más otro muy grande, el Carlos V, más un acorazado ya un poquito sobrepasado, el Pelayo, pero que se estaba modernizando. Aunque es verdad que los barcos españoles hubieran sido inferiores, por lo general, en blindaje y en artillería, solo en barcos principales hubieran sido 5 acorazados y 2 cruceros americanos acorazados
7 barcos contra los 6 cruceros españoles tipo Vizcaya, tipo Cisneros, el Pelayo y el Carlos V, lo cual hubiera sido 7 contra 8. O sea que no estaba tan claro. No estaba la cosa. El problema fue, aparte de que los españoles utilizaban tecnología británica y no la recortaron, los famosos cañones del Colón que no funcionaban, los cañones gruesos del Colón, pues eran Armstrong. Y curiosamente una firma británica con tantísima experiencia y con tantísimo éxito de ventas, curiosamente los dos cañones del Colón fueron a salir malos. Qué curioso. Qué curioso. Sí. El Colón fue comprado a Italia, como sabemos, se quiso haber comprado otro más, pero no fue. Lo cual hubiera aumentado la cuenta a 9. Y respecto a los demás barcos, pues el Pelayo estaba modernizándose en Francia, el Carlos V se estaba modernizando en Francia. Hay una serie de telegramas de Roosevelt, que era subsecretario de Marina, diciendo a McKinley que declare la guerra cuanto antes de que los españoles terminen esas obras. Pero claro, al declararse Francia neutral, esos barcos, sin terminar las obras, tienen que volver a España. Y luego también defectos de planificación. Y es que el segundo trío de cruceros se encarga. Iban a ser 6 cruceros iguales, los Vizcaya, bueno, con algunas mejoras. Y se encarga, por dar trabajo a la gente y por hacerse populares y simpáticos, nada menos que en 4 puntos distintos. En los 3 arsenales del Estado, Ferrol, Carraca y Cartagena, y en Bilbao. Entonces, todas las ventajas de una serie homogénea, de un trabajo estándar y tal, se pierden porque se convierten en 4 obras de artesanía. Con lo cual, los 3 últimos tampoco estuvieron a punto. Así que el pobre Cervera se tuvo que encontrar con un crucero comprado a Italia sin su artillería principal británica, que salió defectuosa, y los 3 únicos cruceros realmente listos, que no estaban listos, estaban listos para... porque la munición, los cartuchos de artillería mediana, aparecieron muchos medio degollados, eran cartuchos británicos. La artillería principal del Colón no es defectuosa. Y luego además que a los barcos les faltaba puesta a punto mantenimiento. Es algo que, ilusionados con encargar barcos, que daban trabajo y tal. Luego la efectividad real era baja, no porque los barcos fueran ni malos, ni viejos, ni de madera, nada de eso, sino simplemente, bueno, típicas cosas que se arreglan con dinero, con prácticas, con repuestos y cosas así. Uh-huh. No había más misterio, ¿no? Lo fácil era echar la culpa a que eran barcos viejos, en absoluto. Y lo de la madera, que es uno de los mitos del 98, es absolutamente irreal. La referencia es que, como todavía no se habían desarrollado plásticos ni materiales sintéticos, la madera todavía muy utilizada a bordo de los barcos para hacerlos habitables. Es decir, seguía habiendo mucha pared forrada de madera, mucha estructura de madera, sí. Y tal. Entonces, la práctica normal al entrar en combate era retirarlo, porque no eran elementos vitales para el barco, y así se evitaban incendios. El caso es que ese sí que es un error de Cervera, no lo manda a retirar cuando sale de Santiago. Con lo cual, ardían los barcos. Con lo cual, cualquier impacto tal enseguida prendía, causaba humareda y un problema tal. Pero no porque los barcos fueran de madera, en absoluto. Además eran de diseño británico y tal. Es cierto que había una cuestión en la que se habían quedado ligeramente atrasados, y era la aparición de nuevos aceros endurecidos, que con mucho menos espesor protegían más barco, más extensión del barco. Pero de hecho también algunos de los barcos americanos llevan los aceros antiguos y no nos pasa nada. El problema fundamentalmente es que al final solo había 4 barcos para hacer frente a los 7 americanos. Y además en mala situación, no ni por viejos, ni por obsoletos, ni nada de eso, sino faltos de puesta a punto y faltos de elementos esenciales.
con un con 2 meses más de preparativos y con dinero hubieran estado impecables y hubieran dado mucho más juego. Pues esa es la situación en la que se encuentran, que de poder estar de poder a poder o incluso en una superioridad al menos numérica. O sea, hacerle frente, pues se encuentran con en inferioridad, clara inferioridad, prácticamente 2-1. Y encima sin las condiciones apropiadas, es decir, si te falta la artillería de tu buque principal, pues hay otro detalle, y es que España había encargado 6 destructores a la industria británica, pero solo llegan 3. Los otros 3 llegan con bastante retraso y tal. Curiosamente, hay un juicio después de la guerra que interviene hasta la Cámara de los Lores como tribunal, nos da la razón por el retraso, pero claro, de tener 6 destructores a no tener ninguno. Es verdad que todos los destructores todavía eran barcos pequeñitos y tal, pero en aquella época un solo torpedo era capaz de hundir un acorazado. Claro. Porque todavía no tenían la compartimentación y apropiada, el diseño del casco. Tal. Con un solo torpedo hundías el acorazado más grande del mundo. Y hay que recordar que la US Navy en 1998 no tenía ningún destructor. O sea, que eso no hubiera sido ninguno. Una ventaja clara. De hecho, era probablemente una de las mayores ventajas de los españoles. Que al saber que en cuanto a potencia industrial y economía, por supuesto, Estados Unidos era muy superior, había una corriente de pensamiento naval español que hacía hincapié en las nuevas armas. La corriente con Peral y su submarino, Bustamante y su mina y tal. El problema es que al final, pues, por toda una serie de motivos, eso no termina por cuajar. Bueno, pues vamos a lo que es la propia guerra. Así que, bueno, ocurre lo del Maine y cuando empiezan las primeras operaciones marítimas. Bueno, esta parte la hemos dejado para el final. Antes hemos tratado el tema terrestre, pero claro, esto es lo que realmente decide la guerra. La guerra no se decide en tierra, se decide en el mar. Sí, se decide en el mar y se decide, una de las razones que se le da a Cervera cuando Cervera piensa que es un suicidio ir a Cuba, una de las razones que se le da es que el ejército y la población española en Cuba reclama la escuadra por todo el bloqueo. En el momento que a Cuba la bloquea, se tiene que rendir en 2 meses por pura hambre. De todas maneras, hay una cosa fundamental. A Cervera no se le dice que vaya a Cuba, ni que se enfrente directamente con la escuadra americana. Eso hubiera sido una locura. Lo que se dice es que vaya a San Juan de Puerto Rico y desde ahí empiece una guerra de corso contra el tráfico americano del Atlántico Norte. Para eso sus cruceros sí que hubieran podido dar el juego, apresando mercantes y sobre todo causando pánico. O sea, ya no es tanto el daño real que hicieran, como que muchos navieros y armadores... Oye, ¿qué está pasando? Tal, la bolsa y si hubiera venido abajo, la sensación de peligro y tal. Pero Cervera no entiende eso, cree que San Juan está bloqueado por los americanos, se mete en Santiago de Cuba, que es una auténtica trampa, porque además es la zona donde hay más insurrectos en Cuba. Y ahí pierde todas las oportunidades. Además que es que se queda ahí un buen rato. Sí, porque la verdad es que da la sensación todo el rato de que siendo un gran marino y habiéndolo demostrado, el típico hombre que está actuando presionado en contra de sus ideas, de cómo ve todo, y entonces cuando la gente actúa así, comete muchos errores que en situación normal no cometería. Sí. Le imponen un plan en el que él no cree y él está pensando que es un suicidio, que es todo inútil. Y cuando las personas, aunque sean de gran valor, están siguiendo un plan o unos proyectos que yo no creo inconscientemente le puede pasar a cualquier trabajador en su empresa, inconscientemente metes la pata. Al final terminas haciendo lo que los psicólogos llaman la profecía autocumplida. Sí, que lo piensa, me va a salir. Me la voy a dar. E inconscientemente estás haciendo todo lo posible por dártela. Uh-huh.
para justificarte a ti mismo y decir, o sea, formalmente no desobedeces ninguna que orden. Yo lo dije, dije que tal, que de hecho lo hace, vamos. Algo de eso creo que le pasa. Y era un gran marino y era un hombre con mucho sentido común y tal. Pero le encargo una misión en la que él no cree, en la que él está completamente en contra y tal. Y se bloquea. Y se bloquea, elige la peor opción y constantemente se está equivocando y tal, porque hubiera sido probablemente, la guerra no hubiera cambiado mucho, pero probablemente otro almirante hubiera dado más juego, probablemente. Uh-huh. La guerra al final estaba perdida, pues, claramente, ¿no? Pero bueno, podía haberse llevado algún sustillo, algún timbre de gloria. Pero así la verdad es que muy poco. Uh-huh. Porque es que incluso la salida es de Santiago de Cuba es una auténtica locura. Claro, el día antes... Si quieres, pero Agustín, si quieres hacemos un relato de hechos que son, bueno, que son hechos de guerra, pero realmente aquí se dirime todo en Santiago de Cuba. Entonces, como es el acto final, pues lo dejamos para el final. Vale, pues entonces te cuento otra cosa, uh-huh. que es la otra ramificación del espionaje español en Canadá. Vale. Bueno, cuando Cervera se ve en Santiago de Cuba con menos de la mitad de la escuadra, que hubiera sido de esperar, y claro, sin ninguna posibilidad, en España no se ha perdido de vista esto y... se planea mandar otra división con el Carlos V, puesto en servicio de manera un poco precipitada, pero que bueno, puede operar, y 3-4 grandes vapores armados como cruceros auxiliares para que hagan el plan original. Siguiendo informaciones de la red española en Cuba, en las Bahamas, en las Bermudas, en posiciones británicas, esos barcos tienen que cruzar el Atlántico y dirigirse a hostigar la costa americana, a interrumpir. Era la escuadra de la almirante Cámara. Uh-huh. Y que se supone es la curiosamente el mismo error que cometieron después otros adversarios de los Estados Unidos, de que Estados Unidos es un país de comerciantes y que cuando vean que la guerra se endurece y se hace larga y costosa, enseguida van a llegar a la aflojar, paz. A aflojar y a llegar a la paz. Bueno, el caso es que el plan se hace por el nuevo ministro de Marina, don Ramón Auñón, y está totalmente perfilado, está recibiendo informaciones de la red de espionaje española y tal, pero en el último momento los ingleses vetan el plan. No directamente, sino... porque dejan que los servicios secretos americanos descubran la trama española desde Montreal y expulsan de Canadá a teniente de navío, a don Ramón Carranza y al cónsul español, a Juan Dubosc. Con lo cual todo el plan se viene abajo, y entonces es cuando se decide que Cámara vaya a Filipinas por si puede echar una mano y tal. Pero claro, era la única oportunidad de salvar a Cervera, porque lógicamente parte de la escuadra americana que le bloqueaba hubiera tenido que subir al norte a defender sus propias costas, y eso sí que le da una oportunidad a Cervera de escapar o de tener un combate más igualado. Pero como los británicos lo prohibieron porque por la misma cuenta de siempre. Pensemos que entonces uno de los grandes bazas de Inglaterra eran los seguros marítimos, el Lloyd. Sí, Lloyd, sí. Y entonces, de repente, una guerra en el Atlántico en que barcos españoles se van a dedicar a detener y a registrar barcos de cualquier bandera, a ver qué es lo que llevan, si es legal o ilegal, a destrozar todo. ¿Por qué? ¿Porque estos tíos quieren estar un año o dos más en Cuba? Pues la tienen perdida. Entonces lo vetan. Y entonces la cosa queda como de hecho van a seguir vetando, se manda a la escuadra de Cámara, ahora con el Pelayo a
Filipinas echaron una mano y de hecho la bloquean en el canal de Suez. Curiosamente, en ese momento Egipto supuestamente es un país independiente, pero como la compañía del canal tiene la mayoría británica, empiezan a poner pegas y total, cuando por fin Cámara consigue llegar al Mar Rojo, en ese momento llega el telegrama desde Madrid, vuelvo a España porque la escuadra de Cerbero ha sido hundida y necesitamos para defender nuestras propias costas, que estarán amenazadas. Pues fijaos cómo está el tema y la influencia de Inglaterra a la hora de pues simplemente elaborar cualquier plan. Claro. Es que es la postura decisiva. De hecho, es curioso porque tanto Vapor y la Transatlántica tenían contrato en exclusiva con el Estado español como barcos que se compran poco antes de la guerra. España afronta la guerra con más de una docena de cruceros auxiliares, con muchos de ellos grandes vapores de alta velocidad que podían haber hecho un daño tremendo en la navegación americana. Ninguno de ellos se utiliza como crucero auxiliar. Hay otra escuadrilla que se queda en Canarias y tampoco salen de Canarias. El único que llega ahí realmente los cruceros auxiliares no es un crucero auxiliar. Es, bueno, perdón, no funciona como crucero auxiliar, aunque va artillado, sino simplemente para llevar comida a Cuba, que es el María Cristina, y lo único que lleva es eso. Comida, porque se está muriendo de hambre. Curiosamente, en España también, el 98 es un año de muy malas cosechas en Europa, que fallan también en España. Hay motines de hambre en España, en Italia y en varios países. En Andalucía parece que hubo una hambruna terrible. Y porque ha fallado la cosecha. Y curiosamente ya mucho del trigo que se consume en Europa es trigo americano, que es hasta más barato que el europeo. Y entonces, claro, en ese momento que el trigo americano no pueda llegar a Europa porque hay una guerra naval del Atlántico... No interesaba a nadie. Absolutamente imposible. O sea, eso nadie iba a aceptar aquello. Entonces, lo curioso es que aunque hay más de una docena de cruceros auxiliares españoles, entre vapores de la Atlántica Armada, armados, o vapores que se compran exprofeso para artillarlos y tal, ninguno actúa como crucero auxiliar. ¿Por qué? Porque es liarla total para nada. Entonces, estaban todas las cartas repartidas y todo el mundo sabía qué llevaba todo el mundo. O sea, tampoco había mucho más que rascar. Bueno, vamos a ver unas cuantas acciones y nos vamos directamente a Santiago de Cuba porque si no es un poco absurdo. Por cierto, aprovecho para decir que en el Museo Naval hay una bandera norteamericana capturada en Cuba. No sé si es del Merrimack o de qué es. Enhorabuena. Es una bandera americana, efectivamente. Y es una historia que muy poca gente sabe. Incluso en el Museo Naval... aunque le he dado algún toque, es la bandera de una fragata mercante americana que sale de Australia con carbón para la escuadra de Niue en Manila. Y que es apresada durante el camino por un cañonero español que se llama El Cano. Nada menos. Bueno. Es una de las pocas presas que hacemos durante la guerra a los americanos. Claro, era, aunque de tripulación civil, era un barco que estaba actuando como transporte para la Navy y tal. Hay otro barco que lo apresan en las Carolinas, también, que entra y también es apresado. Y algún caso más ahí pequeñito, pero lo que es en el Atlántico, ni eso. Eso es en el Pacífico. Bueno, vamos a ver algunos hechos. Bueno, el 3 de... tenemos aquí el 3 de junio, intento fallido por parte de los Estados Unidos de bloquear el puerto de Santiago y, bueno, pierden el Merrimack, que es la única pérdida estadounidense, hundido, vamos. Sí, sí, hundido. El Merrimack era un transporte, pese a lo que dicen algunos mal informados de que era un barco muy viejo, no. Era un transporte muy, muy bueno de su escuadra. El problema es que se les estropea durante las operaciones. Y entonces deciden sacrificarlo para taponar la bahía de
la salida de Santiago. Uh-huh. Y el mérito le corresponde al jefe de Estado Mayor de Cervera, que es don Joaquín Bustamante, un santanderino que había inventado la mina submarina en España, un gran técnico y un gran inventor, además una persona, curiosamente personalmente, muy, muy maja y tal, que muere en los combates de tierra. Uh-huh. A pesar de ser jefe de Estado Mayor, hace un contraataque para recuperar la colina de San Juan, es herido en el vientre, y en aquella época una herida en el vientre era infección segura y muerte segura, y de hecho muere ese. Uh-huh. Pero vamos, el que se encarga de eso es el mismo. Antes de que le cierren la entrada a puerto. Y lo más gracioso es que hace prisionero a la dotación, entre ellos el teniente de navío Hobson, de Estados Unidos, que luego no tuvo más que palabras de agradecimiento para los españoles por lo bien que les habían tratado, que les habían prestado ropas y comida, aunque a ellos les faltaba, y se habían tratado magníficamente. El 22 de junio, segunda batalla de San Juan, el USS San Pablo, pues mantiene un bloqueo al derrotar una salida española de un contratorpedero que se llamaba El Terror y un sí. crucero que se llamaba Isabel II. Sí. Bueno, hay un tema mucho más amplio que he tocado en algún artículo, en alguno de mis libros, y es que, claro, como los americanos tienen que estar bloqueando Cuba, no bloquean solo Santiago, sino la infinidad de puertos grandes o pequeños que hay en toda la enorme extensión de costa cubana. Y entonces ellos tienen cruceros auxiliares, cañoneros y tal, bloqueando todos los puertos cubanos. Y eso provoca un montón de enfrentamientos con los cañoneritos españoles que los vigilaban. Lo curioso es que en esos enfrentamientos, esos cañoneritos españoles, como son oficiales de baja graduación, jovencillos y tal, se portan magníficamente e incluso consiguen alguna victoria, que es muy curioso, especialmente en Cárdenas, que hay un señor que consigue con su cañonera, que no es una cañonera, es un remolcador de la transatlántica que se llama Antonio López, aunque le han puesto un cañoncito, consigue rechazar un ataque americano y que se gana una cruz laureada de San Fernando, y además merecidamente. Y por cierto, señor Serrano, don Domingo Montes Regueiros, y a pesar de eso, y de ser un oficial de la Armada, había nacido en Santiago de Cuba. Bueno, para que vean que lo de la guerra civil es que está muy bien traído, o sea, es que es así. Bueno, 28 de junio, una tercera batalla en San Juan, pues un crucero auxiliar de Estados Unidos, pues vence sobre una escuadra española que intenta romper el bloqueo. 30 de junio... ¿En San Juan? No, lo que hay es otra cosa. Vamos a ver, dentro de esta hay montones de escaramuzas, combates a veces un poco más serios y tal. Se manda un barco de la Transatlántica con comida y municiones a San Juan de Puerto Rico, pero de Saramán. Ah... Entonces él quiere entrar en el puerto y le sorprende el crucero auxiliar americano que estaba vigilando. Entonces sí, vamos, salen, impedir, entonces salen los cañoneritos no. claro. para permitir la entrada del Antonio claro, López. Para que no le bloqueen. Vamos. El Antonio López se va contra la costa, pero al final, con la suerte de que aunque hay heridos, no hay ningún muerto y se puede recuperar toda la carga. Ah, muy bien. Vamos, que lo que querían era proteger el proteger la llegada del vapor que venía desarmado, además. Eso es. 30 de junio, primera batalla de Manzanillo. Unos sí, cañoneros. Manzanillo es un puerto del sur de la isla de Cuba, de donde salió la columna Escario en ayuda de Santiago de Cuba. Aproximadamente una brigada, que consiguen llegar justo cuando van a capitular. Pero de ahí había salido el refuerzo. Entonces los americanos deciden bloquear y ahí en la Guardia de Manzanillo hay 3-4 combates sucesivos entre los cañoneritos del puerto y la fuerza bloqueadora americana.
Bueno, es decir, que los dos primeros combates los ganan los cañoneritos españoles y solo al final ya por puro aplastamiento. Pero Manzanillo sigue resistiendo hasta el final, hasta el armisticio. Bueno, bueno, no está mal. Tenemos una segunda batalla aquí en Manzanillo. No sé si llamarle batalla. Ya está cuatro. Joder, está cuatro. Claro. Pues, la de antes, 30 de junio, la siguiente el 1 de julio. O sea, que están ahí dándose estopa todo el rato. Madre mía. Y luego ya llegamos directamente a la batalla de Santiago de Cuba. Hay otra batalla posterior en la bahía de Nipe, pero bueno, la principal es la de Santiago. No sé si quieres comentar algo de la de Nipe y nos metemos en la de Cuba. Bueno, es que realmente son realmente más bien escaramuzas, sí, o sea, como en Guantánamo. En Guantánamo hay otro cañonerito español, hay minas sondeadas, entran los barcos americanos, se llegan a enredar las hélices con los cables de la mina, pero no estalla ninguna. Y al final, lo que suele pasar después de varios encuentros, cuando los españoles se quedan sin municiones, pues claro, son destacamentos de 20 personas con un cañonerito. Entonces, claro, en cuanto hay una ola de fuego, es que se quedan sin nada. Y entonces lo que hacen es, como se han quedado sin municiones, es abordar el barco, hundirlo y quedarse en tierra. Porque no pueden hacer nada más. Manzanillo aguantan, pero a los que son escaramuzas irrelevantes. La batalla del 3 de julio de Santiago, esa, la de Santiago, la decisiva de la guerra. Bueno, esta batalla se produce básicamente por el ataque del cuerpo de Shafter contra las defensas españolas de Santiago de Cuba, y que después de una épica batalla toman la posición del Caney y la posición de las Lomas de San Juan. Entonces en Madrid, curiosamente, pese a todos los intentos de cortar cables, Cervera está en comunicación telegráfica con La Habana y con Madrid. Los americanos no han conseguido cortar todos los cables submarinos que unen a Cuba con España. Y entonces se da por hecho que Santiago de Cuba va a caer en las próximas horas, porque han cedido el Caney y San Juan, y que entonces la escuadra va a caer con la plaza, y entonces la orden terminante es: salga usted antes de que la plaza, que se va a tener que rendir en las próximas horas, Caiga. Claro, lo que no sabían, claro, es que las tropas de Shafter estaban agotadas, llenas de bajas, completamente desilusionadas y que no podían hacer nada. Pero claro, aquí la imagen era que la plaza se iba a rendir en cuestión de 24 horas. Y por eso es esa noche, por tres veces, el capitán general de Cuba le ordena a Cervera que salga a toda costa, que la escuadra no puede quedarse en el puerto y rendirse. Aquí hay unas cosas a considerar. Uno, estamos hablando que Cervera pues tomó la decisión de meterse allí. Dos, siguió allí a pesar de que todavía no le habían detectado y bloqueado. O sea, estuvo unos días ahí. Luego, otra cosa, que salga, como tú dices, Agustín, yo desconocía esto, que la razón de por qué tenía que salir, parece que salió por capricho o porque solamente obedecía órdenes. A ver, había una razón de por qué se habían dado esas órdenes, era muy claro. Y otra cosa a considerar es que esos barcos no era en plan lo enciendes y te vas así como con un coche de ahora. Tenías que encenderlo, que es otra de las razones de... Pues nada, sales del puerto y sorprendes a los norteamericanos. No, es que los norteamericanos que están bloqueando ven que tú has encendido las calderas, que te vas a ir, etcétera, etcétera, y ya se preparan para la batalla. Claro. Y además hay que decir que la salida del puerto de Santiago de Cuba es realmente una boca donde solamente pueden pasar de uno en uno, básicamente. Es decir, que lo van a ir pillando uno tras otro. Vale, sí. Ya a tope, Agustín. Bueno, sí. Ahí se juntan muchos despropósitos. Una cosa clara es que Cervera tenía preparada la voladura de sus barcos dentro del puerto. Había dado órdenes de que pusieran carga de dinamita en la quilla para tal. Pero en Madrid se considera que eso es un deshonor. No es de recibo y que tiene que forzar la salida. Primera sangre, vamos. Y
Entonces pasa lo siguiente. Bustamante, el hombre que es herido, su jefe de Estado Mayor, el que es herido en el Merrimack, el que es herido en San Juan, había dicho que ya que había que salir, que efectivamente la Boca, para defenderla muy bien, pero para salir de ahí eso era una trampa, pues solo se podía salir de uno en uno. Entonces lo que recomienda Bustamante, que era un gran técnico, es decir, bueno, pues, si acaso salir de noche, los destructores por delante lanzando torpedos en todas direcciones para sembrar el pánico, y luego, una vez que ha salido, cada uno que tire por su lado en una dirección para dividir al enemigo. Y que, si te capturan, no te van a capturar todos. Capturarán a dos o tres, pero no a todos. Bueno, pues Cervera hace todo lo contrario. Sale a primera hora de la mañana. Con lo cual tienen, porque por lo menos si salían por la tarde, él se le venía la noche y se podían esconder. De una mañana de un 3 de julio. Que el día es súper largo. Claro. Con un día súper largo, pero sobre todo lo que has mencionado. Que un buque de vapor o de carbón para poner lista a las máquinas tenía que estar horas antes, aumentando la presión en calderas, quemando carbón y echando una peste de humo increíble. Es decir, que simplemente el barco de Cervera, aún dentro del puerto, levantando presión en las máquinas, en las calderas, para poder salir, ya estaban dejando el cielo negro con el humo, con lo cual eso lo vieron los americanos, sabían que salían. Y a primera hora de la mañana. Y los destructores, al final de todo, que cuando ya no pueden servir para nada, y además, bueno, los barcos de uno en uno, y según salen, todos en la misma dirección. O sea, Cervera realmente estaba bloqueado, no estaban sus cabales. O sea, no dudo por un momento de su capacidad, de su preparación, incluso de su valor físico, porque es verdad que ahí estaba él, el primero, y se echó encima del Brooklyn, el barco más rápido americano, para embestirlo y quitar el principal obstáculo y tal, pero evidentemente este hombre no tenía la mente clara como para eso. Estaba siendo muy presionado, muy fuerte, y se invitó a obedecer órdenes y eso. Y entonces, claro, fue una locura porque resulta que uno de los acorazados en Massachusetts no estaba, y que el buque insignia, que era el New York, estaba a cierta distancia porque el almirante americano Sampson estaba teniendo una conferencia con el general, con Shafter. Con lo cual, cuando salen los cuatro cruceros españoles, con lo que se encuentran es con cuatro acorazados españoles y con cuatro acorazados americanos y un crucero americano, el Brooklyn, que se contra el que se lanza a Cervera porque era el más rápido. Es decir, que en ese momento son 4-5. ¿Y qué pasa? Que todas las narraciones hablan de que cada barco español tuvo que luchar con 2 y con 3 enemigos. ¿Por qué? Porque como van saliendo, y van saliendo despacito, lo dice el mismo Cervera, y dejando el práctico en tierra. El que les ha llevado por la canal de salida, dejan el práctico en tierra. Claro, cuando sale el primero, se pueden juntar 3. Cuando han acabado, prácticamente pueden ir a por el segundo, a por el tercero y a por el cuarto. O sea, no es tanta la superioridad numérica, sino que al ir saliendo espaciados, despacitos y todos en la misma dirección, los americanos pueden concentrarse sobre cada barco luchando aisladamente. Otra vez, no hay superioridad numérica total, pero sí hay superioridad numérica parcial. Volvemos otra vez, ¿os acordáis de Trafalgar y compañía? O sea, es lo de siempre. Si pillas en algún espacio o en un momento dado en superioridad al enemigo, pues lo machacas. Y eso es lo que hacen. Y entonces, bueno, pues el combate no tiene color realmente. ¿A qué hora salieron? Sobre las 9. 9 y el combate terminó a la 1, o sea, que sí. Lo liquidaron rápido. Y de hecho todos hacen el mismo rumbo y van cayendo. Bueno, de hecho el Oquendo casi no llega ni a salir, o sea, nada más salir de punta ya se va contra la costa ardiendo. El Vizcaya aguanta un poquito más. Y el primero de todos, el más veloz y tal, que era el Colón, es el que más hay distancia. Y de hecho prácticamente no tiene ni pérdidas, pero le faltaban los 2 cañones principales. Y al ver que los americanos le están comiendo el terreno, parece que tiene un muerto y un puñado de heridos, se va contra la costa y tal.
De hecho, los americanos llegaron a rescatar el Teresa y se lo llevaron a Estados Unidos. Uh-huh. El problema es que llegó un tifón y se hundió. Se hundió en Cat Island. Y el Colón también lo sacaron porque estaba enterito, no le pasaba nada. Y por su mala cabeza se les hundió cuando lo podían haber salvado. Y los que realmente quedan, o el Colón está más profundidad, los pecios que realmente quedan son los del Vizcaya y los del Oquendo. Uh-huh. El Vizcaya probablemente el más castigado, no tanto por los proyectiles como porque tuvo explosiones secundarias a bordo. Uh-huh. Es el que está más destrozado de todos. Pero vamos, incluso el Teresa de Cervera lo reflotaron los americanos, se lo quisieron llevar como trofeo. De hecho, en muchas instalaciones navales americanas todavía hoy hay cañones españoles, torpedos españoles de la escuadra de Cervera, algún foco. Todo lo que se pudieron llevar se lo llevaron como una especie de trofeo y tal, y lo tenés ahí en los jardines. Cañón tal, de tal barco y tal. Forma parte de incluso un crucero que un crucero viejo que no sería para nada, no se podía mover. Que ese Mercedes que se hundió al final para taponar, ahora para impedir que entraran los americanos en la boca de Santiago, ese no formaba parte de la escuadra de Cervera, ni podía navegar, ni tal. Pero los españoles lo hundieron, lo reflotaron, se lo llevaron a Estados Unidos, lo arreglaron y estuvo durante mucho tiempo sirviendo de una especie de pontón para los guardiamarinas y tal, hasta que en los años 50... poco después de firmar los tratados de amistad con Estados Unidos, decidieron desguazarlo porque era como insultar. Sí, además que ahí Estados Unidos. Sí, pero justo el Mercedes, hay fotos del Mercedes, era un pontón, ¿no? O sea, no se molesta nadie más, ni merecía la pena. Pero era un pontón para albergar los guardiamarinas, reservistas navales y no sé qué. Lo que es la Guerra Fría, ¿no? Que acerca posiciones. Efectivamente. Lo que antes un enemigo. Sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente, eso es. Bueno, pues no ha estado mal. Llevamos un rato ya hablando de guerra marítima. Y si quieres, nos vemos en las consecuencias. Bueno, ya que hemos visto la parte de las. La parte marítima con este fin de la flota española, ¿no? En Santiago de Cuba, la flota de Cervera, pues nos tenemos que meter, bueno, ahí básicamente se acaba la batalla y prácticamente la guerra, así que ahí pues ya nos queda mirar la propia rendición. Se rinde Santiago al perder la escuadra de Cervera. Y bueno, desde julio están ya pidiendo a Francia que medien, ¿no? Para poder firmar la paz. Pero bueno, eso no va a suceder hasta que no los norteamericanos no liquiden lo que pasa en Filipinas, ¿no? No sé si quieres comentar algo de esto, Javi. Sí, yo creo muy brevemente, pues efectivamente es Jules Cambon, el embajador francés en París, quien inicia las negociaciones. Se firma un primer acuerdo en Washington en octubre, digamos, para suspender las hostilidades, que de hecho dará lugar a problemas porque los norteamericanos toman Manila después de la firma de este acuerdo, con lo cual cuando se inicien en las conversaciones para el Tratado de París, que se firmará en diciembre, pues bueno, va a ser un problema importante, ¿no? Porque los españoles lo primero que piden es que se les devuelva Manila, que ha sido tomada después. Finalmente, bueno, pues el resultado del tratado es el que todos conocemos, ¿no? Artículo 1, España pierde Cuba. Artículo 2, España pierde Puerto Rico. Artículo 3, España pierde las Islas Filipinas, ¿no? Además de Guam y otras posiciones. Es el final de nuestro imperio ultramarino. Hay que decir que, bueno, pues en África todavía nos queda ahora que hacer, en Marruecos, que va a ser pues otro mini imperio, pero también con su importancia, pero esa es otra guerra. Y bueno, pues fue básicamente de lo que se trató, ¿no? Realmente, bueno, pues el tratado contiene artículos que se refieren al intercambio de prisioneros, que de hecho, bueno, pues los norteamericanos se portan garantes de devolver también a los prisioneros que tienen los cubanos, en fin, se establece todo cómo se hará para repatriar a las tropas españolas y a todos los españoles que están allí en Cuba, y como digo, pues es un poco el final de esta historia.
Decir que, por supuesto, la amistad norteamericano-cubana pues no va a ser buena, a raíz de toda una serie de críticas que hacen los norteamericanos a los cubanos, a los que de hecho nunca reconocen ni como Estado ni como beligerante, con lo cual realmente, bueno, pues cuando acaba la guerra van a establecer su propia colonia en Cuba, que con sus más y sus menos pues dará lugar a diferentes un gobierno militar, en fin, a toda una serie de conflictos, a que, bueno, pues se establezcan una serie de democracias bastante controladas por los Estados Unidos. Pero como decía, pues ya es otra historia y yo creo que nos vamos un poco de la nuestra. ¿Y qué consecuencia va a tener? Pues vamos a ver algunas, y bueno, también hay bastante polémica, porque se ha hablado bastante de utilizamos todos los medios que teníamos a nuestro alcance para vencer, pero bueno, ya ha dicho Agustín que bueno, que esto es una guerra que estaba perdida de antemano, y bueno, hay teorías que dicen que ha sido una voladura controlada, se iba a perder de todas las maneras y ya por honor vas a la guerra y a primera sangre, pues vamos, que la guerra dura poquito, ¿eh? O sea, dura básicamente 3 meses y luego ya son negociaciones. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? En las negociaciones también se hace una venta, saca cierto beneficio, sí, económico. Alemania. De las colonias de Filipinas en concreto, sí. y demás, por esta ocupación fuera de tratado que habías comentado de Manila. Sí, un poco por resarcir el honor. Pero en todo caso, las consecuencias para España, más allá de lo político o de lo territorial, que es evidente, es una grave crisis moral en España. Eso es muy conocido, la generación del 98 y todo esto. Esta pérdida de las colonias obliga un poco a volver a empezar, a volver a replantearse un poco el concepto de patria, de Estado-Nación, más allá del imperio. Y de hecho es curioso, y esto es coincidencia, que justo este mes en Despertaferro tengamos también un número de Numancia, pero es que precisamente a raíz de la pérdida de Cuba es cuando se empieza a... quiero decir, evidentemente las excavaciones en Numancia se habían iniciado anteriormente, pero cuando se empieza a fomentar mucho más el trabajo sobre Numancia es a raíz de la guerra de Cuba, porque hay que replantearse la identidad nacional. Ya no podemos plantearnos una identidad nacional a partir de una identidad imperial, porque ya el imperio no existe, sino que hay que volver a plantar las raíces de esta hispanidad en otro mito nacional, en otro mito de creación nacional, que en este caso será clarísimamente Numancia. Y para España, bueno, las consecuencias son bastante, bastante evidentes en ese sentido. Para Estados Unidos, en cambio, lo interesante es que Estados Unidos se quita la careta. Había entrado en ambas guerras, tanto en Cuba como en Filipinas, como un libertador, y termina saliendo de ambas como un conquistador. Javier ya ha mencionado el tema de las malas relaciones que tendrá enseguida con los cubanos y que al final se terminarán asentando ellos como potencia colonial, sustituyendo una por la otra. Y en Filipinas será lo mismo, pero después de una cruentísima guerra, cruentísima, que no acaba hasta 1902 contra los tagalos, contra los insurgentes tagalos, y que se cobra, según algunas cifras, 1 millón de muertos filipinos, que es una auténtica barbaridad. Es una animal, barbaridad. Sí, sí. Una guerra súper sangrienta para someter las Filipinas. Quiero decir, esto no es la obra de un ejército libertador, ni muchísimo menos. Quiero decir, aquí ya Estados Unidos clarísimamente se quita la careta y se muestra como una fuerza de ocupación de nuevos territorios en pos de crear su propio imperio. Que a los cubanos no les inviten, por ejemplo, al Tratado de París, pues... es bastante llamativo, ¿no? O sea, claro. Es como, bueno, no pintéis nada. Aquí vamos a partir de bacalao los que entregan y los que reciben. Y demuestra ya que todas estas excusas que habían utilizado, había utilizado la prensa, estos casus belli que hablábamos al principio de bueno, casus belli, evidentemente el casus belli fundamental fue el main, ¿no? Pero estos argumentos que utilizaron para encender a la población, que ahí el fundamental fue pues la liberación del pueblo cubano, el sufrimiento del pueblo cubano por las reconcentraciones de que hablábamos antes y todo esto, pues se quedaba en eso, en una mera excusa para ir a la guerra. Sí, no, está en la línea
planteamientos expansionistas que hagamos al principio, ¿no? Aparte de que la prensa norteamericana lo que sí consigue es incrementar la venta de periódicos de una forma espectacular. Y bueno, pues si ya era un poder antes de esta guerra, pues sale de ella tremendamente fortalecida y convertida en el cuarto poder que se ha achacado mucho a la prensa. Vamos a ver qué pasó con Cervera. Bueno, entre las consecuencias yo creo que podemos hablar un poco qué pasó con Cervera y compañía, porque le hicieron un juicio. ¿Cómo salió? Salió airoso, porque bueno, después está el juicio público general de la sociedad y Cervera, ¿qué más lo hizo? Cervera no tenía otro remedio, Cervera contra su destino, etcétera. Bueno, aquí has expresado tu opinión y además argumentada, es decir, que bueno, había manera de hacerlo mejor con lo que tenía. Pero ¿qué pasó con él? Porque claro, le hicieron un juicio sumarísimo. Hemos visto que los ingleses no lo pasan muy bien, porque en el de Tony Barceló, pues lo mencionaste varias veces, que alguno no terminó muy bien porque no desempeñó muy bien. Bueno, que te he interrumpido. ¿Qué pasó con este señor? No, con Cervera pasó una cosa. Cervera seguramente se equivocó en cosas, pero la verdad es que el hombre cumplió hasta donde pudo, que al hombre le tuvieron que sacar del agua y que el hombre de valor personal demostró. Otra cosa es, claro, eso ya entra en algo que no es en cualquier legislación que sea un poco humana, no entra dentro de lo punible. Una cosa es equivocarse y otra cosa es faltar al deber o tal. Y además, bueno, pues era una cosa muy dolorosa para todo el mundo y se prefirió pensar. Hubo el almirante de Filipinas, sí que fue, porque al ver que iban mal las cosas, desembarcó y se fue a Manila, Montojo. Entonces fue separado del servicio. Juan. Bueno, o sea, se fue, cuando vio la partida perdida, desembarcó y se fue a Manila y le dijo al jefe del arsenal que si los americanos volvían a atacar, pues que un día los barcos se sorprendieran. Eso sí que es perder la cabeza y es perder los papeles. Uh-huh. Y al menos Cervera luchó hasta el final y de su lado nadie dudó, le tuvieron que pescar en el agua y era un señor ya mayor y tal. O sea que el hombre, pues, claro, que él se había estado diciendo antes. La verdad es que probablemente a lo mejor hubiera sido, y eso es una casi una constante en la historia naval. No le des órdenes a alguien que va en contra de sus más profundas convicciones, porque lo va a hacer mal, aunque no quiera. Una de las cosas que decía, aunque él no quiera, por es ejemplo, que le relevaran, vamos. Es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto lo han dicho hasta escritores británicos, un ejemplo parecido puede ser la Primera Guerra Mundial, el almirante inglés de coronel Craddock, que muere en la batalla con la escuadra de von Spee. Que a Craddock también se le están dando unas órdenes absolutamente locas en las que él personalmente no cree, y entonces la solución de cuando una persona se ve entre la espada y la pared es que pierdes la cabeza y tiras para adelante. Claro, la mente de Filipinas fue otra cosa. Sí. Y ese sí que lo pago. También es verdad que por ejemplo, pues pareció que hubo una conducta más criticable, la del comandante del Colón, que por cierto dejó la armada después y tal, porque el Colón apenas había combatido. Uh-huh. Y claro, las ordenanzas dicen que tú solo puedes echar a pique tu barco cuando hayas agotado los medios de resistencia. Claro, él juzgó que para qué iba a combatir el último barco que quedaba a flote, si sus dos cañones principales y tal. Pero que las ordenanzas de la armada lo decían muy claramente, que hasta que no hayas agotado los medios de resistencia, tú tienes que resistir. Sí. Ante cualquier número, ante cualquier circunstancia. No le condenaron, no le juzgaron,
pero realmente él se fue seco a partir de todo eso, a la política y tal. Curiosamente, señal de que, pese al mito creado, las cosas no llegaron a la sangre, es que el capitán del Teresa, el buque insignia de Cervera, que era Víctor Concas y Palau, terminó siendo ministro de Marina dos veces con los liberales, el mismo partido del 98. Y de hecho, casi una buena parte de los marinos que están en la escuela de Cervera han estado o antes o después en el Partido Liberal. Quiero decir, no es ese mito que se ha creado de una oposición entre políticos y marinos, no se ve por ningún lado. Bustamante había sido también el de los destructores, Villamil. Sí. Villamil acababa de ser elegido diputado por el Partido Liberal y por Ferrol, y pidió, digamos, la excedencia como diputado para poder ir a la guerra. Lo curioso, lo más curioso de todo, es que el contrincante de Villamil en el distrito electoral de Ferrol era un señor bastante conocido, un tal Pablo Iglesias. Anda. Que era de Ferrol también. Para alguno que no sepa, bueno, Pablo Iglesias, fundador del PSOE, vamos. Es curioso que en Ferrol han nacido personalidades tan distintas como Francisco Franco, Pablo Iglesias. O sea, para ser una ciudad no muy grande, sí, sí, hay que ver. Curioso, ¿eh? Bueno, pues no lo sabía yo que había nacido allí. Sí, lo que pasa es que luego se crió en Madrid y tal. Uh-huh. Pero era ferrolano y de hecho siempre tuvo. Es normal. En España entonces no había mucha industria. Y uno de los núcleos industriales por los astilleros era Ferrol, y claro, era uno de los sitios donde un dirigente socialista iba a tener más... El más tirón, porque había más reconocimiento y más votos. Más obrera, etcétera, etcétera. Mira, curioso, de verdad. Sí. Bueno, bueno. ¿Os parece justo que Cervera pues saliera así de rositas después de lo que pasó? Claro, bueno, no es que contraviniera nada de ninguna orden ni ninguna ordenanza, pero bueno, no, su desempeño no fue nada bueno. Sí, yo creo que la situación de Cervera, geoestratégicamente hablando, es una pesadilla. Y teniendo en cuenta la autonomía que tenían los buques de la época, pues realmente lo mandan a combatir donde Cristo perdió el mechero, y sobre todo contra una flota que, aunque hubiera sido igual en potencial combativo, juega en casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque Cuba sea una isla española, pues tienen todo lo que necesitan, lo tienen realmente mucho más a mano de lo que podría tener los Cervera. Aparte de eso, pues bueno, la polémica es intensísima. Entre, bueno, pues, sigue hasta hoy, ¿eh? Dime. Que sigue hasta hoy. Vamos. Sí, no, además sigue teniendo quienes lo apoyan a muerte, sigue teniendo sus detractores. Es decir, bueno, pues Cervera es un personaje. A mí me gustaba el título del artículo que hemos incluido, Héroes que no triunfaron, porque, bueno, haciendo un pelín de spoiler, pues empieza hablando de que Nelson también fue derrotado en algún momento. Pero bueno, pues por citar un ejemplo, Washington, pero que luego tienen más oportunidades de combatir y de, bueno, pues de conseguir las victorias y convertirse para sus países en los personajes en los que se convirtieron, ¿no? Y bueno, pues Cervera tuvo una única ocasión infernal, en las cuales pues seguramente no tomó las mejores decisiones en algunas ocasiones, y en otras, pues como decías, pues hizo lo que se podía hacer porque no se podía hacer otra cosa. Y a partir de ahí pues nos encontramos con la flota hundida y como comentaba Javier, pues con todo un impacto, con todo un shock nacional que, bueno, nos lleva a replantearnos muchas cosas. Uh-huh. En cuanto al propio Cervera, pues hombre, lo que sí es cierto es que fue rehabilitado en el pertinente Consejo de Guerra, es decir, las ordenanzas no se le hace Consejo de Guerra porque se considere que haya actuado mal, sino porque las propias ordenanzas dicen que cuando se produce la pérdida de un buque, no ya una flota, es necesario, es obligatorio esclarecerlo en el Consejo de Guerra para ver, bueno, pues, para depurar qué es lo que ha pasado en este caso en este Consejo de Guerra, que se alarga su celebración porque, bueno, pues hay mucho mar de fondo. Pues Cervera es absuelto
Y por lo visto, bueno, con posterioridad, el diario ABC hará una encuesta entre los españoles para ver quién podría ser mejor ministro en una serie de puestos, y el mejor ministro que sale elegido por votación, el mejor ministro de Marina, es el almirante Cervera. Con lo cual, bueno, parece que sí fue capaz de recuperar el por lo menos el cierto prestigio en España, a pesar de lo que había protagonizado. Por otro lado, pues sin duda, su nombre ha quedado indeleblemente asociado pues a la pérdida de nuestra última flota de combate, por lo menos contra potencias extranjeras, si no me equivoco, es nuestra última guerra contra una potencia occidental, y bueno, pues a la pérdida del imperio ultramarino. Bueno, Javier Gómez, ¿quieres añadir alguna cosa más a las consecuencias, a estos últimos comentarios? Nada más, yo creo que ha quedado todo clarísimo. Pues nada, oye, no está mal, ¿eh? Bueno, pues chicos, vamos a pasar a la bibliografía antes de despedirnos. Ya sabéis que esta bibliografía pues viene de manos de Ediciones Salavina. Bueno, como hemos dicho al principio, pues traemos este programa precisamente porque Despertaferro, Historia Contemporánea, en su número 21, pues trata este tema. Cuba, 1898. Y bueno, recuérdanos, Javier Beramendi, qué es lo que podemos ver dentro. Habías dicho 9 artículos, ¿no? Sí, en este caso, bueno, hemos optado por hacer algún artículo más. La verdad es que, bueno, pues en el proceso surgen oportunidades que son también muy interesantes. Yo creo que me puedo permitir decir que esta revista da casi más por el mismo precio, porque hemos comprimido el texto todo lo que hemos podido. No sé si cuento un secreto inconfesable, pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un número bastante interesante, con 9 artículos. A ver qué tal, a ver si efectivamente pues los lectores nos pegan o nos dicen qué les parece el resultado. Y de autores, pues eso, pues españoles, norteamericanos, cubanos, o sea que variadito bien. Efectivamente. Bueno, ahora voy a comentar, la verdad es que Agustín Ramón Rodríguez González tiene un montón de bibliografía. O sea, él solo creo que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 libros tiene él. Uno de ellos es su tesis doctoral. Hay algunos que ya tienen años, pero bueno, voy a empezar por lo más reciente hacia lo más antiguo. Tramas ocultas de la guerra del 98. Está publicado por la editorial Actas y es del 2016. Otro, Desastre naval de 1898, por la editorial Arco Libros, y es de 1997. La guerra del 98, las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, de Agualarga Editores. Este es de 1998, o sea, con el centenario. Otro, a ver, Operaciones de la guerra de 1898, una revisión crítica, por la editorial Actas, también de 1998, es decir, el centenario justo. Y tenemos aquí otro, que es la tesis doctoral, que es Política Naval de la Restauración, de 1875 a 1898. Publicado por la editorial San Martín, un clásico, en el año 1988. Este ya tiene años, pero bueno, sé que en la Feria del Libro, la editorial San Martín, o por lo menos hay un stand y ya se está aproximando, pues tienen ahí un montón de libros y a lo mejor ahí quizás lo podáis cazar. Si no, os recomiendo siempre ir a Iberlibro. Bueno, vosotros traíais alguna cosa, especialmente Javier Beramendi. Si quieres, empiezo a mencionar uno aquí, que viene uno de Graham Cosmas, An Army for an Empire, The United States Army in the Spanish-American War. ¿Ese qué podemos decir de él, Javier? Pues, como dices, es un libro muy centrado en el ejército norteamericano, que bueno, pues nos explica
no dedica tanto espacio a la campaña en sí como, bueno, pues a todo el problema, todas las cuestiones organizativas, toda la evolución que sufre el ejército americano durante este proceso. En fin, Graham Cosmas además es un gran experto en el tema y ya digo que un libro muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, tenemos otro más que es de Ángel Luis Cervera Fantoni. No será familiar, me parece que sí, ¿no? Algo hay, algo hay. Algo hay. Algo hay. El desastre del 98 y el fin del Imperio Español. Visión inédita del almirante Cervera. Tiene pinta, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues se trata de una historia de esta guerra, sobre todo a través de la documentación y a través de las vivencias del almirante Cervera, ¿no? La verdad es que se extiende bastante a cuestiones políticas, nos habla bastante bien de la prensa, no solo de la norteamericana y de la española, sino también a nivel internacional. El libro no es exclusivamente Cervera, pero sí encontramos en él pues muchos escritos, muchas cartas mandadas de Cervera, incluso alguna bastante anterior a la guerra, en la cual el propio Cervera ya avisa de que el enemigo va a ser Estados Unidos, ¿no? Y que en caso de guerra naval con Estados Unidos, pues lo tenemos muy, muy complicado. Uh-huh. Creo que mencionó Agustín que Cervera estuvo, no sé si dijo agregado naval o algo así, en Reino Unido y ya veía por dónde iban los tiros. Sí, estuvo en el... él se encargaba de los barcos que se estaban fabricando para España. Uh-huh. Reino Unido. Bueno, tenemos aquí otro que es de Antonio Carrasco García, Guerra en Estados Unidos. Guerra con Estados Unidos, jugó mucho. Sí, eso es. Eso es muy interesante porque tiene muchos textos de la época, es decir, tiene muchas citas y bueno, pues permite hacerse una idea de muchos comentarios y pasaron. He dicho Guerra en Estados Unidos, Guerra con Estados Unidos. Pues tenemos otro más de Fernando Puel de la Villa, ¿no? El clásico de Almena, Fernando Puel de la Villa, que ya lo comentaba además antes Javier, que bueno, pues publicó uno de los libros de la colección Guerreros y Batallas de Almena, pues sobre esta guerra. Un libro resumen, pues estupendo, porque nos va contando un poco pues todo lo que hubo. Bueno, pues no es poca cosa, ¿eh? No sé si queréis añadir algo más. Pues si a mí me deja sugerir un par de libros. Por supuesto. Yo soy especialmente, tengo especial querencia por los libros que me acercan al soldado de a pie, más allá de las operaciones militares y demás. Y en ese sentido hay un libro que Javier y yo del que hemos hablado bastante. Y que se me ha escapado, tienes toda la razón. Sí, que se llama La guerra de Cuba y Filipinas contada por soldados del pueblo, Cartas de Baracaldo. El autor es Manuel Montero, la editorial es, me parece que Baracaldo, no, perdón, Ediciones Beta, y es un libro, como comentamos antes, los soldados que iban a combatir a la guerra eran quintos elegidos por sorteo, pero no era un sistema justo, no iban todos los que les salía la bolita en el sí, en el se sorteo. Podían librar por pagando. Había dos sistemas, estaba la exención por pago y había la exención por sustitución, es decir, tú podías o bien pagar para no ir a la guerra, no sé si eran 2.000 pesetas, creo recordar, que era un pastizal para la época, o podías mandar a un pobre en sustitución del hijo del señorito. Básicamente los que iban a la guerra entonces eran los pobres. ¿Qué problema tenía esto? Que las familias en muchos casos se quedaban desahuciadas porque estos mandaban a sus hijos a la guerra cuando eran los hijos los que tenían que trabajar para sacar a la familia adelante. Entonces, en el caso concreto de Baracaldo, el municipio se comprometió a dar una pensión a estas familias que tuvieran hijos en la guerra. Y había unos formularios por los cuales estos soldados, estos reclutas, tenían que rellenarlos para justificar que estaban en el frente, pero claro, eran unos formularios bastante complejos y en muchos casos eran analfabetos, o sea, era imposible que pudieran cumplimentarlos. Entonces el ayuntamiento decidió aceptar las cartas privadas, que los soldados, hemos dicho que eran analfabetos, pero sabemos que en muchos casos las escribían, no las escribían ellos, sino las escribían a través de compañeros que sí sabían escribir, ¿no?
aceptaban esas cartas, insisto, cartas personales, que las familias sin ningún tipo de pudor, a pesar de cualquier cosa que podían contar sus hijos, depositaban en el ayuntamiento como prenda o como prueba de que sus hijos estaban en la guerra. A partir de esas cartas, este archivo, como eran cartas depositadas en el ayuntamiento, forman parte de los archivos municipales, se ha conservado y es un archivo riquísimo, con unos testimonios increíbles de esos soldados que estaban en la guerra, testimonios de primera persona que te cuentan pues lo que mencionábamos antes del viaje en barco hasta Cuba o hasta Filipinas, porque también hay algunos casos en los que habla de Filipinas, que el tránsito era mucho peor, obviamente, hasta pues bueno, las circunstancias que les tocaba vivir allí, las relaciones, imaginaos, gente que en muchos casos nunca había salido del pueblo. Entonces, que les manden de repente a Cuba, ya el viaje era una experiencia iniciática y la convivencia con la gente local, ver negros, algo que puede parecer. Sí, claro, nosotros. Imagínate los que iban a Filipinas cuando paraban en Singapur, que era una de las paradas que hacían, y veían chinos. Es que demuestran unas actitudes racistas, pero desde la propia ignorancia, lógicamente, ¿no? Al coger los tuk-tuks y tal para que les lleven los chinos ahí recorriendo Singapur, que es algo de una comicidad tremenda si no fuera por el dramatismo que tiene, ¿no? Y es un libro interesantísimo porque no analiza carta por carta, sino que a partir de las cartas, que las recoge todas al final, construye un relato de la guerra, un relato cronológico de la guerra. Te va hablando fase por fase, te va hablando pues cuando llega Baylor, por ejemplo, la oleada de entusiasmo que se despierta entre las tropas porque dicen, bueno, ya basta ya, ya por fin vamos a reaccionar, vamos a dejar de no hacer nada porque consideran que, claro, como es una guerra de guerrillas, que no hay batallas propiamente dichas, como que no están haciendo nada. Y a partir de ahora sí que les vamos a zurrar bien fuerte a estos cubanos. Entonces es muy interesante por la visión en primera persona, en muchos casos a nivel estratégico muy distorsionada, porque en muchas ocasiones ellos piensan que están ganando la guerra y que esto no va a durar nada, cuando en realidad la situación estratégica es mucho más compleja, ¿no? Y es un libro fascinante que te habla de, pues eso, las situaciones en las que estaban. También hay que filtrarlo, porque en muchos casos son cartas que les mandan a sus familiares, a sus madres, y no les van a decir que están muertos de hambre o que están padeciendo enfermedad. Porque lo que intentan en todo caso es tranquilizar las familias, ¿no? Pero puedes interpretar las cartas y ver la situación en la que viven. Un libro interesantísimo. Y hay un contrapunto muy gracioso que son las memorias. Es un libro que se llama La Guerra, Memorias de un herido. En este caso es de Filipinas, pero bueno, nos vale como contrapunto. El autor es Ricardo Burguete y es un oficial que va a la guerra de Filipinas y digo que sirve como contrapunto porque en el barco él va hace pues casi como si fuera un crucero de vacaciones hasta las Filipinas a cuerpo de rey, y en algún momento del viaje menciona que en bodega van 4.000 soldados, como que no quiere la cosa, ¿sabes? Como que no cuentan para él. 4.000 soldados que debían ir los pobres hacinados ahí en el transatlántico, cosa mala, ¿no? Y son dos libros muy interesantes para ver visión en primera persona que podían tener gente de esa época que te está narrando sus vivencias. En el caso de Burguete, mucho más adornadas, evidentemente. En el caso de estas cartas de Baracaldo, mucho más crudas desde el punto de vista del campesino, que no tienen que adornar nada, más allá que no preocupar a su familia pues acerca de lo que está pasando. Y luego hay un libro interesante también, si me permitís, que se llama The Spanish War, An American Epic, 1898, de un autor que se llama G.J.A. O'Toole, que es una guerra, es una historia de la guerra del 98, al más puro estilo del historiador divulgador norteamericano, es decir, con una narrativa impecable que se lee prácticamente como una novela, con muy buena tensión, muy buena escritura, con un hilo narrativo estupendo, pero le falla lo que le suele fallar a estos libros, que cuando revisas la bibliografía consulta cero fuentes españolas. Entonces, claro, pues está muy cojo en cuanto a una visión quizás excesivamente patriótica, norteamericana en este caso, lógicamente. El libro es del 84.
Y bueno, y esa carencia de utilización de fuentes españolas. Pero no deja de ser una lectura introductoria interesante. El libro de Baracaldo, que no os lo he dicho, el de Cartas de Baracaldo, es bastante reciente, es del 2015. Y este de la guerra de Filipinas, hay diferentes ediciones, pero claro, hay una edición de 1902 y hay diferentes facsímiles por ahí que se pueden encontrar. Yo de hecho compré uno en Amazon. Y no sé ni de qué año es la edición, porque ya os digo, son ediciones muy, muy caseras. Oye, pues hemos tenido aquí de todo para la bibliografía. Parecía que íbamos a tener poco, pero es bastante nutridita, ¿eh? O sea, sí, sí, no está mal. Tienen para empezar los oyentes, Tienen para un plato. Sí, sí. Bueno, chicos, pues nos toca despedirnos. Así que, bueno, pues vamos a despedir a Javier Gómez Valero, que, bueno, es coeditor y cofundador de Despertaferro y también cofundador de 1898 Miniaturas. Y pues, la página web, sí, es 1898miniaturas.com. Exacto. Muchas gracias por haberme invitado, es un auténtico placer. Y gracias a ti por estar aquí y unirte pues a este transatlántico de 4.000 personas. Vamos encubierto. Eso. Espero que no me hagáis pagar por el agua. Pero que no has pagado. Nos vemos cuando queráis. Muchísimas gracias por todo, compañeros. Venga, Javi. Y también despedimos a Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter, y que, bueno, es miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es, y director de Despertaferro Contemporánea. Bueno, Javi. Bueno, pues yo me vuelvo a la manigua a ver si encuentro mi voz, que me la he dejado en algún punto de este recorrido. Tanto atacar lomas. Eso, ten cuidado, que hay una epidemia de eso, de gente que está con tos y sin voz y cosas de estas. Tranquilo Javier, eso es el beriberi, no te preocupes. Bueno, entonces no pasa nada. Bueno, pues nada, me despido yo, @goyis_salduero, y ya sabéis que a todos nosotros nos encontréis en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y en YouTube, y por supuesto nos podéis encontrar en nuestra web istocast.com. así que ahora sí, hala, a despedirse todos. Venga, un abrazo. Venga, agur. Semper Fidelis.